Siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios con amados hermanos y hermanas del Señor Jesucristo los bendiga damos inicio a un nuevo compañero de este nuevo día de esta nueva tarde y vamos a continuar compartiendo este nuevo tema titulado los siete sellos y vamos a dar gracias por esta en esta tarde para que Dios nos ilumine la, a través de la lectura que sepamos qué es lo que es, quiere tratar Dios con nosotros Muchísimas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia. Esto es tu palabra perfecta, Señor. Sabiendo de que en este último tiempo tú nos has revelado los siete sellos y el mundo no lo conoce. Aún, iglesias de este mensaje, Señor, que pasaron por alto, Padre amado. El mensaje del día de ayer, tú nos mostraste, Señor, cómo pasaron de la sencillez. Entonces, permite, Señor. Abrir vuestra sabiduría, vuestro entendimiento en esta tarde y comprender en el siguiente tema de estos siete sellos, oh padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, oh padre. Guíanos, señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura en esta tarde. El tema: los siete sellos. Y vamos a iniciar en esta tarde el siguiente tema titulado La brecha entre los siete edades de la Iglesia y los sellos. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Iniciamos la lectura mucha honra en los párrafos 1 dice Buenas tardes, amigos. Es un, un gran privilegio estar de nuevo aquí en la casa del Señor en esta noche, en el servicio, y todavía viviendo del maná de hoy en la mañana con el cual nuestras almas fueron tan bendecidas por razón de su gran presencia. Y ahora en esta noche estamos comenzando con el tema, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 2. Y esta tarde estaba hablando con un amigo, y quizás, si fuera la voluntad del Señor, alguna ocasión este verano, si Él no me recoge al hogar, o si es que puedo volver, no tenga que salir para otro país, quisiera enfocar nuevamente las siete últimas trompetas. ¿Ven? Y es que todo está ligado. Y, y también en esto hay las siete últimas plagas. Y todo está entrelazado, como veremos a medida que avanzamos. Párrafo Entonces, en esta noche, mientras nos aquietamos un poco, quizás la predicación sea larga en esta noche con tal... Es que él, al regresar aquí y por todo lo que prediqué en fines, ni una sola vez me puse ronco. Ven, correcto. Y cómo prediqué duro. Y creo que fueron como 27 cultos sin ponerme ronco. Pero aquí es el clima. Ven, sencillamente es algo malo aquí. Es un valle. Es una condición muy mala para la salud. Ustedes saben lo que quiero decir. Es, es, es malo. Y cualquier predicador, por ser predicador, que predica para comenzar, eh, tiene la garganta afectada. Una vez un, un médico, amigo mío, me examinó la garganta para ver qué tenía y me dijo. No tienes nada malo, solamente es que tienes callos en las, en las cuerdas vocales y eso viene de tanto predicar. Bueno, pues eso me agradó mucho. Ustedes saben, hasta me hizo sentirme mejor, sabiendo que se podía atribuir a la predicación. Ven, está bien porque es para el reino de Dios. Ahora, quizás no podamos llevar en nuestros cuerpos las marcas de Jesucristo como Pablo por ser azotado. Pero podemos llevar nuestra marca por la predicación y, cual, y dando nuestra voz en contra de las erradas. Así que damos gracias que ya no tenemos que ser azotados, cuando menos hasta este tiempo. Así que estamos. ¿Cuántos de ustedes aquí han leído, señores, qué tiempo es? ¿O oh, lo hayan escuchado? Ustedes saben, señores, qué tiempo es. Eso me ha inquietado mucho. Si no es así, desearía que de alguna manera, si pudieran escucharlo de alguna manera, me había inquietado. Quería mencionar esto antes de comenzar el servicio. Hace, hace como una semana o diez días yo estaba muy turbado. Simplemente yo, yo no quería aceptar ningún servicio ni nada, porque yo, yo no sabía. Parecía que podía ser algo malo y no sabía exactamente lo que era. Entonces... Para, pues, siete. Un día muy temprano me levanté para subir en el Cañón Sabino. De la casa son solamente como a, o minutos en carro hasta la entrada del Cañón Sabino. Y de allí hay un camino que corre unas 30 millas en la montaña. Allá es un paisaje muy raro. Yo puedo estar aquí en el desierto con temperatura de y, grados Fahrenheit ahora mismo. Y en 30 minutos estar en 2 metros de nieve. Allá arriba en la montaña. Hace poco estábamos en Fines, donde la temperatura estaba a, a grados. Tenían una piscina calentada con gente nadando. Y como a 40 minutos en carro, tenían una temperatura de 40 grados bajo cero en Fleischbüller. ¿Ven? Esa es la diferencia con las corrientes de aire sobre el desierto. Es muy saludable para asmáticos y demás gente. Párrafo 14. Pero entonces fui al cañón y subí hasta donde yo no podía subir. Y estando allí, le, le, le lo rogué al, soñer, al, soñ, al señor que me mostrara lo que significaba todo esto. Yo estaba algo inquieto y no sabía exactamente qué hacer. Y mientras estaba ahorrando, sucedió una cosa muy rara. Yo, yo, yo quiero ser honesto. Es posible que me haya dormido. ¿Pudo haber sido un trance o pudo haber sido una, una, una visión? Estoy más o menos inclinado a creer que fue una visión. Yo tenía las manos extendidas diciendo, Señor, ¿qué significa esta explosión? ¿Y qué significa la constelación de esos siete ángeles en la forma de una pirámide que me levantaron de la tierra y me apuntaron hacia el este? ¿Qué significa? Yo estaba parado allí en oración y algo sucedió y ahora algo cayó en mis manos y yo sé si usted no entiende las cosas espirituales esto le puede parecer muy raro pero algo cayó en mis manos y cuando me fijé era una espada y el puño era hecho de perla la perla más hermosa que jamás he visto y la la guarnición Ustedes saben dónde, me supongo que es para la protección de las manos. Ustedes saben, mientras uno, la, la gente está en la esgrima o el duelo. Era de oro. Y la hoja de la espada no era muy larga, pero tenía un filo incomparable. Y era de plata brillante. Y era la cosa más hermosa que jamás he visto. Me quedaba perfectamente en la mano. Y yo la estaba deteniendo. Dije... ¡Qué hermosura! La miré y pensé, pero mira, siempre he tenido temor de la espada. Estoy agradecido que no vivía en los días cuando usaban porque tengo temor del cuchillo, así que pensé, ¿qué haré con esto? Parábolo 17 y mientras la tenía en las manos, una voz alguna de alguna parte dijo, "Esa es la espada del rey. Y en eso desapareció. Pues me, me preguntaba, ¿qué significan esas palabras? Esa es la espada del rey. Y pensé, si hubiera dicho la espada de un rey, quizás entonces yo hubiera entendido. Pero dijo la espada del rey. Así quizás no tenga esto correcto, pero pensé, hay uno solo quien es el rey, y ese es Dios. Y está aquí en su espada, más penetrante que toda espada de dos filos. Ven, y si permanecéis en mí, mis palabras, ven. Y yo yo pensé, para vos 19, en lo que es la esgrima. Y según entiendo, yo no entiendo ni la primera palabra al respecto, ni el primer principio del duelo. Pero hasta donde entiendo, las hojas llegan a cruzarse. Y luego, por fin, si las, las espadas se enganchan, si usted y su enemigo enganchan las espadas de esta manera, entonces eso depende de la fuerza del esgrimor, esgrimidor, perdón. Porque, ven, su espada estaría apuntada hacia mi corazón y la mía hacia el suyo, pero estarían enganchadas, siendo que las hojas pegaron una contra la otra. Y luego pegan y las espadas... Se enganchan, y el que puede tumbar al otro le mete la espada directamente al corazón, así que se requiere. Parábolo 20. Aunque la espada sea la palabra, se necesita una mano fuerte de fe para manejarla allí y traerla al corazón del enemigo. Ahora, no conociendo estas cosas, pero simplemente todo lo que he recibido de él, de lo que les puedo decir, se les he dicho, así que saben. Creo que fue, no fue nuestro Señor quien dijo que todo lo que había recibido del Padre se lo había dicho y no les había retenido nada. Y, y entonces queremos hacer esas cosas a medida que nos son nos son dadas. Ahora, si son muy sabios y se ponen a orar, estoy seguro de que entenderán algo dentro de poco, algo que espero les sea revelado, gloria a Dios. Ahora, en este libro... Abramos ahora al, al capítulo 5 del libro llamado La Revelación de Jesucristo, párrafo 22. Ahora, mañana por la noche será el primer sello, lo cual los primeros cuatro sellos son abiertos por cuatro jinetes, uno por cada sello que hiere la tierra, y entonces quizás no sean muy largos hasta cuando lleguemos. Lunes, martes, miércoles como el jueves, y entonces me supongo que en el sexto, Quinto, sexto y séptimo sello serán muy largos, así que quizás les daré un poco de tiempo para recobrar el descanso. Párrafo 23. En nuestra intención comenzar los servicios aquí yo creo a las 7 durante la semana y yo debo estar en la plataforma a las 7 y media. Exactamente y de esa manera quizás podamos salir para la medianoche. Así que me extendí por una hora hoy en la mañana. No quise decir eso así, es que no sé cuándo. 24. Porque yo no sé lo que es el primer jinete. No sé lo que es el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto o el séptimo sello. Yo aún hasta este momento no sé. Bien, estoy solamente dependiendo de él. Así que por eso estoy tratando esta semana, por la gracia de Dios, que me ayude y creyendo que si ustedes entienden profundamente. Ustedes saben que en las visiones uno no puede revelar las cosas hasta que le sea permitido revelarlas. ¿Cuántas veces me han oído decir que entro a una casa? Quizás un sombrero esté aquí y este niño o el que sea no recibirá sanidad hasta que eso esté acá. Yo no les puedo decir ni tampoco lo puedo mover. Tiene que ser movido de otra manera. Otra persona lo tiene que tomar y mover y todo en orden. Luego puede ser revelado. Ven. Así que manténganse en oración. Ahora, antes de entrar en el libro, hablemos con Él con nuestras cabezas inclinadas. Parápolo 27. Señor Jesús, somos completamente insuficientes. No trataríamos en ninguna manera de acercarnos a este libro sagrado a esta hora tan santa, con las almas pensando en el destino del tiempo. Sin solicitar que el único que puede revelar este libro venga a esta, en esta hora para bendecir los esfuerzos debilitados de tu siervo. Bendice la palabra mientras sale, que salga en el poder del Espíritu y que el terreno espiritual de todos aquellos que están hambrientos y sedientos por conocer justicia y por conocer la voluntad de Dios, que aquí, que allí caiga y que produzca de su género, concédelo, Señor. Toda alabanza será tuya. Que los hambrientos y sedientos hallen alimento y bebida en esta noche. De la palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús, de quien es la revelación. Amén. Para Pobenchocho. Ahora, vamos a abrir en el capítulo 5. Ahora, esto no se trata de los siete sellos. Es la brecha entre las siete edades y los siete sellos. Ahora, también existe el capítulo 6 de. Y hay más bien el capítulo 4 de Apocalipsis y allí como que revela algo que sucede después que la iglesia sea levantada. que La iglesia sube en el capítulo 3 de Apocalipsis y no vuelve hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Bien, por consiguiente, la iglesia se pierde de la tribulación. Yo sé que eso es contrario a, a casi todo maestro en el cual he hablado. Pero no, es mi, mi, mi intención ser contrario. Mi, mi intención es de ser, ser su hermano. Pero debo enseñar así como lo veo. De otra manera no lo puedo ligar. Bien, ahora, ya sea que suba antes de la tribulación o después de la tribulación, yo quiero subir con ella. Esa es la cosa principal, amén. Párrafo 30. Así que en estas cosas estamos... Estamos solamente suponiendo, porque yo sin tener una educación, tomo los tipos, yo miro y veo lo que es, o lo que fue en el Antiguo Testamento, lo cual es un tipo o sombra del nuevo. Y así tengo una idea de lo que es el nuevo. Ven, como si Noé entró en el arca antes de que comenzara la tribulación, un tipo. Pero aún antes de que Noé entrara en el arca, no subió antes de que cualquier cosa sucediera. Y Lot fue llamado fuera de Sodoma antes de que cayera una pizca de la tribulación destructora. Pero Abraham siempre estaba fuera. Ven, son los tipos. Gloria a Dios. Pero ahora leeremos el primer versículo. Leeré los primeros dos o tres versículos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Qué libro! Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, hablando de ser indigno, ni aún digno de mirarlo, ningún hombre en ninguna parte. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí haremos una pausa por unos momentos. 28. Aquí, estaremos, aquí haremos una pausa por unos momentos de la lectura de Apocalipsis 5 hasta el versículo 7, inclusive. Amén. Párrafo 33. Este libro sellado con siete sellos es revelado en el tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Si lo están apuntando, hablamos en Apocalipsis 10 por un momento para que tengan el entendimiento antes de entrar en esto. Ahora, esto es en el tiempo del fin. Porque escuchen, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. 30. Y, y se fijan bien, este es Cristo. Bien, porque en el Antiguo Testamento él era llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, muy bien. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 34. ¿Recuerdan ese ángel de Apocalipsis 1? Lo mismo. Ángel es un mensajero. Y él es del mensajero a Israel. Ven. La iglesia ha sido raptada. O más bien está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora fíjense bien. Tenía en su mano un librito abierto. 35 el párrafo. Ahora, acá estaba cerrado y sellado. Y acá está abierto. Ha sido abierto. Desde el tiempo cuando fue sellado. Entraremos en eso esta noche. Ahora, el libro está abierto. Un librito en su mano, en su... Estaba abierto. Oh, el sol como columnas. Esperen un momento. Permítame comenzar acá y leer. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. Y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Sabemos que él es el león de la tribu de Judá. Acá él es el cordero, pero aquí él es el león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Ahora Juan fue comisionado a escribir lo que él viera. Por lo tanto, el apóstol y profeta tomó su pluma para escribir. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Ahora, eso es lo que no sabemos. Eso está aún por ser revelado. No está en las Sagradas Escrituras lo que hablaron esos truenos. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ahora escuchen. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas están en ella, y que el tiempo no será más. Observa, aquí está un versículo al cual quería llegar, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Párrafo 40. Ahora, vean, el misterio de este libro sellado con siete sellos será revelado al proclamarse el mensaje del ángel de la séptima edad de la iglesia. Amén. El séptimo ángel comienza a tocar. Y allí están los mensajes escritos y los tenemos en forma de cintas y en libros. Ahora, en el comienzo de la proclamación del mensaje, el misterio de Dios deberá ser consumado, ¿ven? Para ese tiempo. Para notaremos, el libro del misterio de Dios no es revelado hasta que se proclama el mensaje del séptimo ángel. Ahora, estos detalles serán muy importantes en los sellos. De eso estoy seguro porque cada parte tiene que cuadrar. Ahora, esto está escrito misteriosamente porque ningún hombre en ninguna parte conoce esto. Únicamente Dios, Jesucristo. Ven, ahora, pero es, es un libro, un libro misterioso. Es el libro de redención. Entraremos en eso más adelante. Y ahora sabemos que este libro de redención no será enteramente entendido. Ha sido indagado a través de seis edades de la iglesia. Pero en el fin, cuando el séptimo ángel comienza a proclamar su misterio, él entonces junta todos los cabos sueltos que los demás intentaron indagar. Y los misterios bajan de parte de Dios como la palabra de Dios y revelan la revelación entera de Dios. Entonces la Deidad y todo lo demás queda arreglado. Todos los misterios, como la simiente de la serpiente y todos los demás, deben ser revelados. 40. Ahora, vean ustedes, yo no estoy inventando estas cosas. Eso es así, dice el Señor. Se los voy a leer del libro. La proclamación del mensaje del séptimo ángel. El misterio de Dios deberá ser consumado, lo cual ha sido declarado por sus santos profetas. Esos son los profetas que escribieron la palabra en la proclamación de la séptima edad de la iglesia, la última edad de la iglesia. Todos los cabos sueltos que a través de las edades de la iglesia las han indagado serán entonces juntados y atados. Párrafo 43. Y cuando los sellos sean abiertos, y el misterio sea revelado, entonces baja el ángel, el mensajero, Cristo, colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con un arco iris sobre su cabeza. Ahora recuerden: ese séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de esta venida. Ven. Así como Juan estaba dando su mensaje, al mismo tiempo vino el Mesías en aquellos días. Juan sabía que él lo, le vería porque él lo iba a presentar. Amén. Y sabemos que en las Escrituras, allá en Malaquías 4, que debe haber uno semejante a Juan, un, un Elías, a quien le puede venir la palabra de Dios. Y él debe revelar, porque por medio del Espíritu Santo, todos los misterios de Dios y restaurar la fe de los hijos de nuevo a la fe de los padres apostólicos y restaurar todos estos misterios que han tratado de indagar a través de estos años denominacionales. Ahora, eso es lo que dice la palabra. Yo únicamente soy responsable por lo que dice. Bien, está escrito. Correcto, así es. Ahora, Vemos que este libro sellado con siete sellos es el misterio de redención. Es un libro de redención de parte de Dios. Ahora, para este tiempo todos los misterios deben ser consumados. Cuando este mensajero comience a proclamar, ahora aquí tenemos al ángel sobre la tierra y luego otro ángel, un mensajero poderoso, desciende. Vean, este ángel es un ángel terrestre, un mensajero. Pero aquí viene uno del cielo, un pacto del arco iris. De arco iris, ven, solamente puede ser Cristo. Exactamente como estaba en Apocalipsis capítulo 1. Y en medio de los siete candeleros con un arco iris. Y al mirarlo era el aspecto de piedra de jaspe de, y de coralina. Apocalipsis capítulo 1 y 4. para el 49. Y aquí Él viene en el capítulo 10, después del tiempo venidero, cuando todos los misterios habrían de ser consumados y los sellos abiertos, y proclamando que el tiempo no será más. Y dijo, cuando el séptimo ángel ha comenzado a tocar, entonces el misterio debe, debiera ser consumado. Y es el tiempo para que aparezca el ángel. Estamos cerca en alguna parte, ¿correcto? Ahora anoten, párrafo 50. Los siete sellos contienen el misterio del libro, hasta que podamos ver lo que estos siete sellos tienen sellado por dentro. Solamente estamos suponiendo estas cosas, porque como les he dicho en esta mañana, en mi mensajito de esta mañana, Dios ocultando en la simplicidad, ven, estamos estamos seguros de pasarlo por alto, si no es absoluta y genuinamente revelado por el Espíritu Santo y vindicado igualmente, ven. Si se levanta el profeta y les dice que esto es exactamente aquello. Y Dios no vindica lo mismo. Olvídense. Ven. Pero Dios en cada declaración y en todo tiene que vindicarlo. Para hacerlo correcto. Ven. Así que sus hijos vigilarán esas cosas y estarán alertos. Noten bien. Los siete sellos en el libro tienen. Estos siete sellos tienen al... Libro sellado. Bien, el libro está absolutamente sellado. Lo pueden ver. La congregación dice amén. El libro es totalmente un libro sellado hasta que los siete sellos son abiertos. Está sellado con siete sellos. Ahora, eso es distinto a los siete truenos. Bien, estos son siete sellos sobre el libro. Y el libro no será, los sellos no serán dados a conocer hasta el mensaje del séptimo ángel. ¿Ven? Así que estamos suponiendo. Pero la genuina revelación de Dios será hecha perfecta en esta proclamación, ¿verdad? Vindicada. Ahora, eso es exactamente lo que dice la palabra. El misterio debe ser consumado en ese tiempo. 52 del párrafo. Y este libro con los siete sellos, recuerden. Estaba cerrado aquí en Apocalipsis capítulo 5 y luego en Apocalipsis el capítulo 10 está abierto. Y ahora vamos a ver qué dice el libro acerca de cómo es que llegó a estar abierto. Y no es dado a conocer hasta que el cordero toma el libro y rompe los sellos y abre el libro. Bien, el cordero tiene que tomar el libro. Está escondido. Ahora recuerden. Ningún hombre en el cielo, ningún hombre sobre la tierra, papa, obispo, cardenal, prevíster, estatal o quien fuera, puede romper los sellos ni revelar el libro, sino el Cordero. Y hemos indagado y conjeturado y tropezado y especulado. Y, y, debo, y debido a eso todos estamos en semejante confusión. Pero con la promesa divina que este libro de redención será abierto perfectamente por el Cordero, y los sellos del mismo serán desatados por el Cordero en los últimos días en los cuales estamos viviendo. Y no es dado a conocer hasta que el Cordero tome el libro y abre los, los sellos. Porque recuerden, el libro estaba retenido en las manos de aquel que estaba sobre el trono. Y el Cordero llega ante el que está sentado sobre el trono y toma el libro de su mano derecha. Él toma el libro. Oh, eso es profundo. Trataremos de resolverlo si podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora estamos dependiendo de Él. Y veremos más adelante qué es en el tiempo del fin, cuando el tiempo se haya terminado. Ninguna denominación tiene el derecho de interpretar el libro, ningún hombre tiene el derecho de interpretarlo. Es el Cordero quien lo interpretó. Y es el Cordero que lo pronuncia. Y el Cordero hace que la palabra se dé a conocer la vi al vindicarla y traer la palabra a vida. Exactamente. No diez. Y no es revelado hasta. Este libro no es revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado. Y el tiempo no es más. ¿Entienden? Esto solamente es revelado después que hayan terminado las edades de la iglesia y las edades denominacionales. Párrafo 58. Esa es la razón que la cosa se encuentra en tal enredo en esta noche. Ven, toman una pequeña doctrina y corren a un lado y dicen, esto es. Otro toma otra doctrina y corre a otro lado y dice, esto es. Y cada uno edifica una denominación bajo eso. Hasta que tenemos centenares de denominaciones. Pero aún en medio de todo eso, al ver la confusión, la gente se pregunta: ¿Cuál es la verdad? Si esa no es la condición del día presente. Pero luego él promete que cuando ese tiempo haya terminado, habrá el sonido de la voz del séptimo ángel y entonces el libro será revelado en ese tiempo. Para José 60. Ahora nadie diga. Esa gente allá atrás no fue salva. Pero los misterios que ellos no pudieron entender. ¿Cómo es que Dios puede ser tres y a la vez uno? ¿Cómo es que las escrituras pueden decir bautizándonos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la vez decir bautice en el nombre de Jesús? Ven, y tantas cosas. ¿Cómo es que Eva se comió una manzana y causó la ruina del mundo, del mundo entero? Ven, ¿cómo pueden ser estas cosas? Pero tenemos promesa que esos misterios serán revelados en el tiempo del fin. Son los pequeños cabos sueltos que estos grandes guerreros han llegado a la escena. Como Ireneo, San Martín, Policarpo y todos aquellos. Y Lutero, y Huele y todos estos. ¿Ven? ¿Cómo es que llegaron y apenas vivieron lo suficiente como para, como para traer una luz y alumbrar? Pero dejaron muchas cosas en, en la oscuridad. Llegó la Edad Pentecostal, igual que la Edad Luterana, y ambas salieron por su tangente. Pero muy bien, no digan que no están, estaban correctos. Lo estaban, pero quedaron cabos sueltos que no pueden ser explicados. Pero luego en ¿por qué? Los sellos no han sido abiertos para revelar completamente lo que son estas cosas. Bien. Pero luego en la última edad, todos estos misterios habrían de ser resueltos y presentados. Y los sellos habrían de ser abiertos por el Cordero y revelados a la iglesia. Y luego el tiempo no será más. ¿Ven? ¡Cuán maravilloso! Entonces el libro es un libro de redención porque de allí sigue. Después veremos cómo entran los 144 mil y las otras cosas. Muy bien, estos son judíos. Párrafo 65. Ahora... Ahora, Pablo, leamos un poco. Tengo aquí algunas escrituras y pienso que las debemos leer. Ahora todos abramos Pablo en Efesios 1. Veo que muchos están escribiendo, tienen sus libretas y están apuntando las escrituras, marcándolas en sus Biblias, formando una cadena. Así que, que eso es muy bueno. Me da gusto que hagan eso. Luego lo estudian en sus casas. Ven. Y, y, y si ustedes mismos lo estudian, entonces lo entenderán mejor. Ven. Estúdienlo y pídanle a Dios que les ayude a entender. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 67. Ahora leamos una, una escritura que tengo apuntada: Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ven, para, mientras tenemos abiertas las escrituras, vamos, vean, aquí el Espíritu Santo mismo es un sello, en el Espíritu Santo es un sello. Y un sello significa, ¿qué? Una obra consumada el Espíritu Santo siendo el sello para el individuo. Y para ese individuo, cuando él recibe el Espíritu Santo, allí termina su tiempo para gemir, porque es una obra consumada. Como cuando yo trabajaba con una empresa ferrocarrilera y cargábamos los vagones con latas y distintas cosas de una empresa enlatadora y pero luego, antes de que ese vagón pudiera ser sellado, llegaba primero el inspector para ver si el vagón estaba correctamente empacado. Porque de otra manera, en la primera parada del tren, todo se caería y se echaría a perder. Y, y la compañía ferrocarrilera sería la responsable. Y el inspector probaba todo para ver si todo estaba en su lugar correcto. Al no ser así, él condenaba el vagón. Y teníamos que cargarlo todo de nuevo hasta que el inspector estuviera satisfecho. Y entonces cuando el inspector estuviera satisfecho, él cerraba la puerta. El inspector cerraba la puerta y el inspector ponía un sello sobre la puerta y entonces nadie podía romper ese sello hasta que llegara a su destino. Así ha estado obrando el Espíritu Santo, ven, él va a ins e inspecciona por eso usted no puede tener estas cosas. Y usted dice, yo hablé en lenguas, grité y dancé en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Ven, el Espíritu Santo hace la inspección de esa persona hasta que Él esté completamente satisfecho y sabe lo que es. Amén. Luego, son sellados para su destino eterno. No hay nada que pueda romper ese sello. La Biblia... Para los que están apuntando las escrituras, Efesios 4:30 dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora retengan esa palabra, redención. Ven, hasta el día que el libro de la redención haya sido revelado y el redentor viene para reclamar su posición. Nada puede lograrlo, ven. No lo contristéis, manténganse, hagan las cosas que agradan a Dios, porque ahora el libro está sellado y ustedes también están sellados del Espíritu Santo mismo. Es el sello. Amén. Un sello significa, ahora, estas son las palabras que saqué del diccionario. Un sello significa una obra consumada. Y cuando el séptimo sello es roto, el misterio de Dios que está sellado en estos sellos misteriosos es consumado hasta el día que ese sello es roto y luego es revelado lo que está por dentro. Si algún hombre tiene duda de lo que contiene el vagón, dice, se supone que sea tal y cual cosa. Debe haber, él está suponiendo, pero cuando el sello es roto y la puerta se abre, entonces vemos por dentro y vemos exactamente lo que contiene. ¿Entienden? Y eso solo será hecho en el tiempo del fin. Amén, gloria a Dios. Otra cosa que un sello significa es posesión. Ven, el sello tiene una marca que muestra pertenencia. Cuando usted es comprado por la sangre de Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo, usted ya no pertenece al mundo o a ninguna cosa que tiene que ver con el mundo. Usted es una propiedad de Dios. Otra cosa, es un, un sello es una seguridad. El sello significa que usted está seguro. Ahora, ustedes no creen, que no creen en la seguridad eterna. Pues, no sé. Pero ahora, pero un sello significa seguridad hasta su destino. ¡Ay de aquel que trata de romper ese sello! Y el sello del Espíritu Santo no puede ser roto. Párrafo 76. Ustedes me han oído decir que algunos dicen, el diablo me hizo hacer esto. No, no, el diablo no lo hizo. Usted simplemente no estaba sellado de adentro. Porque cuando usted está sellado adentro, él queda sellado afuera. Sí, ven, ahora, usted salió a encontrarlo a él. Él no pudo entrar dentro de usted porque la única manera de entrar de usted sería venir a través del mismo proceso por el cual usted pasó. Él tendría que ser salvo. Santificado y lleno con el Espíritu Santo. Y entonces sería su hermano. Así que pueden ver. Él. Él no hizo eso. No. No. Usted llegó hasta la frontera y regresó. Codiciando por las cosas del mundo. Usted nunca entró completamente a Canaán. Cruzando el Jordán. Muerte a uno mismo. Amén. 77. Ahora noten que este libro está sellado. Y. Y usted está sellado juntamente con el libro hasta el día de la redención. Ahora, en Romanos 8, 22 y 23, veamos eso. Y pondremos esta base. Luego pienso que la entenderemos mejor si cada persona lo lee por sí mismo. Les estoy dando estas escrituras para que las podamos considerar mientras aún es temprano. Ahora, en el, en el 8, Romanos 8, 22, para comenzar. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Oh, qué cosa! ¡Oh, qué cosa! ¿No hace esto sentirnos gozosos a nosotros los ancianos? Esto debe hacer que todos nos sintamos gozosos esperando la llegada de esta hora. Entendemos que esto sucederá en la primera resurrección. Bien, la naturaleza está gimiendo. Nosotros estamos gimiendo. Todo está gimiendo porque nos damos cuenta que algo no está bien. Y la única manera que usted puede gemir y esperar por algo es porque ha habido vida nueva que ha venido aquí adentro la cual habla de un nuevo mundo. Hace poco me, que fui con mi esposa al supermercado y dije, hallamos una cosa muy rara, una mujer tenía puesto un vestido y era una cosa muy extraña, ven, ellas casi todos no se ponen vestidos, ven, de alguna manera se les olvida y salen sin ponérselo, así que nosotros es que se olvidan voluntariamente. En eso mi esposa me da, me preguntó, Bill, ¿por qué es eso? O oh, le dije simplemente es el espíritu de la nación. Y dije, cuando uno va a Alemania, ellos tienen un cierto espíritu. Si uno va a Finlandia, ellos tienen un espíritu nacional. Y si uno viene para América, nosotros tenemos un espíritu nacional. Nuestro espíritu nacional es de, de bromear y contar chistes. ¿Saben por qué? Fuimos fundados sobre la doctrina de los apóstoles. Fuimos fundados con el liderazgo de hombres grandes como Washington y Lincoln. Pero nos hemos movido lejos de ese fundamento. Y sabemos que nos viene el castigo. Sabemos que hay una bomba atómica que llega, que lleva escrito nuestro nombre. Sabemos que la esclavitud está por delante, no hay por qué engañarse a uno mismo. Esto no me hace pensar de, de estos cómicos que siempre están contando sus chistes y actuando, y, y cómo se están portando las mujeres y juntamente con los hombres. Estas cosas me hacen recordar la escena del niño atravesando el cementerio, silbando, tratando de convencerse a sí mismo que no tiene miedo. Desde luego que tiene miedo, ven, no está engañando a nadie, por eso está silbando. Está tratando de decir que no, no tiene miedo, pero sí tiene. Y eso es lo que sucede hoy. Pero ¡oh, qué esperanza bendita para el creyente! Con manos alzadas, porque nuestra atención se acerca. Cuando Él ve estas cosas apareciendo, es un tiempo maravilloso para el creyente. Ahora, en cuanto a este gemir en nuestros cuerpos, ¿han notado cómo un árbol lucha para vivir? Desea vivir. Y notarán un animal cuando está muriendo. Como lucha. Luego notamos al ser humano. Todo la naturaleza está gimiendo. Nosotros, en nuestro propio ser, estamos gimiendo. Ven, sabemos que algo anda mal. Vemos de estos versículos que algo se ha perdido. Tanto para el hombre como para la tierra. La creación en general ha perdido algo porque vemos por esta palabra inspirada que todo está gimiendo por alguna razón. No hay un gemido sin razón, como hablé de la tinta. Existe una razón. 86. Y así es el orar por los enfermos. Es cuestión de hallar la causa. Yo sé cuál es el remedio para... Pero tengo que hallar la causa. Por eso las visiones son tan necesarias y prominentes. Ellas revelan el secreto del corazón y le dice a la persona dónde cometió el error. ¿Y qué hacer bien? No importa cuánta medicina uno toma, ni cuánto aceite se usa para ungir, ni qué tan fuerte claman sobre uno. Si hay algo fuera de orden, él allí se queda. Y yo dije, él, ese es Satanás. para 87. Vean ustedes, aún como estamos de avanzados hoy en la medicina, pero todavía no conocemos nada en cuanto a estas cosas. Usted dice... Él tiene cáncer. Pues eso no es nada. Eso simplemente le da nombre a lo que tiene. Ese es el nombre médico, cáncer. Eso no tiene nada que ver con lo que es. Ese es el nombre que le hemos puesto. Lo llamamos cáncer. Pero realmente lo que es, si lo analizamos, es un diablo. Ahora, decimos, pecado. Simplemente lo llamamos pecado. Pero analicemos. ¿Qué es el pecado? Muchos dicen que es tomar, cometer adulterio. No, no, esos son los atributos del pecado. Ven, esas son las cosas que el pecado causa. Pero el verdadero pecado es incredulidad. Allí es donde es nombrado y declarado. Si usted es un creyente, usted no hace esas cosas. Pero no importa cuán santo usted trate de hacerse, ni cuán religioso trate de ser, si usted hace esas cosas, usted es un incrédulo. Eso es escritural. Para 89. Ahora, algo está perdido y está gimiendo, está tratando de volver a su condición original. ¿Pueden imaginarse a alguien y cayéndose de la tierra dentro de un abismo profundo en alguna parte y que estuviera luchando, subiendo, jalando? De alguna manera tiene que subir de ese abismo, no estaría en su estado original. Y estaría clamando a, frenéticamente, estaría arañando la pared, haciendo un ruido o haciendo algo. Estaría, estaría gimiendo porque quiere volver a su estado original. Por eso, una persona que ha contagiado una enfermedad tiene mucho dolor. Es un tiempo, en un tiempo no estaba así, pero está gimiendo porque no está bien. Hay algo que anda mal y está gimiendo y tratando de regresar a donde estaba cuando tenía salud. 91. Y cuando la naturaleza y la gente, como dice la Biblia, están gimiendo, eso muestra que hay algo que no está en la condición en que debe estar. Han caído de algún lugar. Ahora, no necesitamos que alguien nos interprete eso, ¿ven? Porque desde luego sabemos que fue de la vida eterna de donde cayeron. Y perdieron sus derechos a la vida eterna por la caída de Adán y Eva. ¿Quiénes cayeron de la vida eterna a muerte en el huerto del Edén y trajeron a toda la naturaleza bajo ellos a muerte? 92. Antes de Adán no había muerto ningún árbol. Antes de Adán un animal no moría. Y hay una sola cosa que no puede morir y es Dios. Porque Él es eterno. Y esa es la única manera en que podemos evitar la muerte. Tenemos que tener en nosotros vida eterna para ser hijos e hijas de Dios. Amén. Pero como dije en el mensaje de esta mañana, cuando morimos al pecado, vendimos nuestra primogenitura y cruzamos este abismo. Ahora estamos fuera del alcance de Dios, acá de este lado del abismo. Ahora, desde luego, cuando Adán cayó a muerte, Él trajo la muerte sobre toda la creación. Ahora, a Él se le dio el libre albedrío. Se les fue dado a, a ellos, igual como a nosotros, para poder escoger. Y en el principio, con Adán y Eva, estaba ante ellos el árbol del bien y del mal. Y ese mismo árbol está hoy ante cada uno de nosotros. Ven, Dios no está haciendo por Adán y Eva. Usted dirá, la culpa es de ellos. No, ahora no lo es. Ahora usted es el culpable. Usted no puede ponerle la culpa a Adán. Usted tiene que aceptar la culpa personalmente porque ante usted está el bien y el mal. Estamos en la misma base que Adán y Eva. Amén. Pero vean, cuando somos redimidos y ya no deseamos nuestra propia escogencia, sino la de él, ven. Ahora, Adán y Eva desearon su propia escogencia. Ellos deseaban conocer lo que era tener sabiduría, así que hicieron la prueba y eso causó la muerte. Ahora, cuando un hombre ha sido redimido, él ya no tiene deseos de becas. Él ya no tiene deseos de las cosas del mundo, ni de la sabiduría del mundo. Él ya no quiere escoger de esas cosas. Cristo ha sido su escogencia y allí terminó eso. Él es un redimido. Ya no quiere guiarse a sí mismo. Ya no quiere que nadie le trate de convencer a dónde debe ir a, o qué debe hacer. Él únicamente espera hasta hallar la decisión de su hacedor. Ven, entonces él va en el nombre de su hacedor. Cuando el hacedor le dice que vaya, ven. 98. Pero el hombre que anda en busca de la sabiduría dice, esta parroquia está bien, pero allá me van a pegar, pagar más. Entonces me iré por a, para allá. Ven, ven, la sabiduría. Ahora, cuando Adán pecó, al entender al razonamiento de su esposa en vez de mantenerse con la palabra de Dios eso causó que pecara Adán su esposa se puso a razonar con Satanás luego le ofreció el producto a Adán y, y Adán se, saltó de su, perdón, se soltó de la palabra y se vendió para pues él también perdió su herencia cuando perdió su compañerismo y los derechos a la vida recuerden porque el día de que de él comieres ese día morirás. Y cuando Él perdió su vida, Él también perdió su herencia en la vida, porque Él tenía control completo y supremo de la tierra. Él era un Dios de la tierra. Dios es el Dios del universo en todas partes, pero su Hijo tenía esta tierra bajo su propio dominio él podía hablar, podía nombrar, podía decir, podía parar la naturaleza, podía hacer cualquier cosa que deseaba bien, pero cuando hizo aquello entonces perdió su herencia. ahora adán podía decir: "muévase este monte de aquí para allá," y así sucedía. adán podía decir: "este árbol aquí sea arrancado y plantado acá," y así sucedía. Ven, porque él tenía control completo y supremo como un dios menor bajo Dios nuestro Padre, porque él era un hijo de Dios. No sería posible detenernos de aquí y predicar un mensaje muy tremendo. Ven, oh, entonces, si la sangre lo ha limpiado de regreso, qué de hoy. Ven, miren lo que hizo el hijo de Dios, el segundo Adán. Ven y dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ven. Adán perdió su herencia, la tierra, y pasó de sus manos a las manos de aquel a quien él se había vendido. Satanás. Él vendió su fe en Dios a cambio de, las, de los razonamientos de Satanás. Por eso su vida eterna, sus derechos al árbol de la vida, su derecho a la tierra que le pertenecía, él lo cedió todo a las manos de Satanás. Él lo pasó de sus manos a las de Satanás. Por lo tanto, esto ha sido devuelto y ha sido contaminado. Y la simiente de Adán ha destruido la herencia que Adán debió haber tenido. La tierra, correcto. ¿Entienden? La simiente Adán, de Adán. 104. El otro día me detuve allá en Tucson, donde vivo, y estaba sobre un cerro mirando sobre la ciudad y estaba hablando con un individuo que estaba allí y le pregunté: ¿Qué piensa usted de esto? Hace 300 años el indio pagano vino por allí arrastrando la litera con su mujer y sus hijos. Llegó por allí y vivió en paz. No había adulterio, whisky, juegos de azar, ni nada de eso entre ellos. Vivían limpiamente. Y el coyote bajaba ladrando por la noche por el, el arroyo que pasa por la Y el árbol mezquite y el cactus florecían a la orilla del río. Y Jehová seguramente miraba eso con una sonrisa de agrado. Pero luego llegó por allí el hombre blanco. ¿Y qué ha hecho? Él ha arrancado el cacto. Él ha contaminado la tierra con sus latas de cerveza y las botellas de whisky. Ha echado a perder la moralidad de la nación. La única manera de ganarle al indio era matando el búfalo que era su alimento. Cuando hace algunos días yo estaba leyendo en él el, el museo de Tom Bostone, allí vi las fotografías de Jerónimo. Y puede decir que muchos de ustedes piensan que Jerónimo era un renegado. Para mí, él era un genuino americano. Él solamente estaba luchando por aquello que era correcto, lo que Dios le había dado. Una tierra, una nación y un lugar donde vivir. Yo no lo culpo. Y cuando aquellos soldados blancos llegaron allí a la fuerza, tomaron la tierra y mataron a los indios como moscas, y allí estaba la fotografía original del lugar que les sirvió de cuartel médico o de hospital o a Jerónimo. Eran unas dos o tres cobijas sobre unos palos de mezquite. Allí estaban los genuinos americanos, los indios heridos, luchando por los derechos que Dios les había dado. Y allí estaba parado Jerónimo con su propio bebé, mirando sobre sus propios guerreros, sangrando, muriendo, sin ninguna penicilina ni nada para ayudarles. Genuinos americanos puestos por Dios. Luego que lo llaman un renegado, yo lo llamo un caballero. Para 106. Cochise nunca se hubiera rendido. Era ya un hombre anciano. Pero el ejército americano, aquellos soldados tan bien vestidos, salían allí y mataban los búfalos. Mandaban excursiones y el señor Sharpie inventó el rifle especial para matar búfalos. Y salían y luego decían, pues yo tuve un día muy próspero, disparando desde un vagón de ferrocarril a, o un vagón de pasajeros. Decían, hoy maté 40. 40 búfalos hubieron alimentado a la tribu entera por dos años o más. ¿Qué hicieron con todo eso? Los dejaron allí en el desierto y su hediondez contaminó aquellas tierras y los coyotes bajaban a comer. Cuando los indios mataban un búfalo, había una ceremonia religiosa. Los cuatro cascos les servían de ollas, comían toda la carne, hasta la carne de, los, de las tripas. Sacaban toda la carne y la ponían a secar. Secaban el cuero y luego de él hacían ropa y carpas. No había nada. Pero cuando llegó el hombre blanco, el renegado es el hombre blanco. Él es el bárbaro. Y él vino y mató todos los búfalos y causó hambre entre los indios. Cualquier hombre genuino lucharía por los derechos que Dios le ha dado. Lo que hicieron con los indios americanos es una terrible mancha sobre la bandera americana, porque a pesar de todo, le pertenecía a él. 110. ¿Qué pensarían ustedes si Japón o Rusia u otro país entrara aquí y nos dijeran, salgan de aquí, vamos, salgan de aquí, y nos trataran a nosotros y a nosotros hijos como nosotros tratamos a aquellos indios? Pero recuerden, ya sembramos y ahora vamos a cosechar. Ustedes saben, eso es la ley de Dios. Hay un tiempo de sembrar, luego un tiempo de cosecha. Yo pienso que es una lástima. Sí, Señor. Ahora, ¿qué sucedió? La simiente contaminada de Adán ha contaminado y absolutamente destruido la tierra. ¿Saben que así dice la Biblia? Y por cuanto ha hecho esto, la simiente contaminada de Adán, Dios los destruirá a ellos. ¿Desean leerlo? Veamos, aquí lo tengo apuntado. Abramos en Apocalipsis el capítulo 11 y veremos el capítulo 11, veremos lo que Dios dice con respecto a los que están destruyendo la tierra. El capítulo 11, y tomemos el versículo 18, creo que así es, 11-18. Aquí lo tenemos. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, la ira de Dios. Y el tiempo de juzgar a los muertos y el tiempo de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué van a hacer? Cegar lo que sembraron, seguro. Cuando uno ve el pecado corriendo en las calles en este domingo por la noche, ¿cuántos adulterios que comete, se cometerán en esta ciudad en esta noche? ¿Cuántas mujeres echarán al suelo, al suelo sus votos matrimoniales en este pequeño hueco de la tierra llamada Jeffersonville? ¿Cuántos casos de aborto creen que se registran en la ciudad de Chicago en el plazo de 30 días? Son entre 25 y 30 mil abortos cada mes, y eso es aparte de lo que ni, si, ni se registra. Cuando whisky se consume en la ciudad de Chicago, ¿qué piensan que ocurre en la ciudad de Los Ángeles en una sola noche? ¿Cuántas veces ha.? ¿Se habrá tomado en vano el nombre de Dios hoy en esta ciudad de Jeffersonville? ¿Está mejor hoy o estaba mejor cuando el explorador George Robert Charles pasó por aquí la primera vez en un subalza? ¿Entienden? Nosotros hemos, hemos absolutamente contaminado la tierra en nuestra su suciedad y Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Así ha dicho Dios. 113. Siempre pensaba que había algo en mí. Me gustaba subir a las montañas y verlo de la manera que Dios lo hizo. Yo aborrezco el estado de Florida donde tiene palmeras artificiales. Y, ¡Oh, qué cosa! Prefiero ver a los cocodrilos allá en la selva batiendo de la cola que ver todas esas cosas artificiales como los tienen en Hollywood con todo la fascinación y con todos sus borrachos. ¡Y oh, qué cosa! Solo pienso que algún día. Algún día sí. Pero recuerden, la Biblia nos ha dicho en Mateo, capítulo 5, que los mansos heredarán la tierra. Correcto, los mansos y humildes heredarán la tierra. Jesús dijo: Bienaventurados los mansos, los sencillos que no se esfuerzan por ser algo muy grande. Ellos heredarán la tierra. Así dijo Jesús. Sí, la han contaminado y Dios los destruirá. Pero los mansos heredarán la tierra después que haya sido purificada. Ahora, oh, qué cosa. Ahora, el título de propiedad al cual se había perdido los derechos ahora está en las manos del dueño original, Dios Todopoderoso, el título de propiedad de la tierra y de la vida eterna. Cuando Adán lo perdió, entonces las manos sucias de Satanás no lo pudieron tomar, así que volvió al dueño original, Dios mismo. Vamos a ver estas cosas enseguida. Allí está él sentado en el trono con el título en su mano. El título de propiedad, eso me hace sentirme religioso. El título de propiedad de la vida eterna. El abstracto del título propiedad de la vida eterna. Cuando Adán lo canjeó por la sabiduría en lugar de fe, entonces volvió directamente a las manos del dueño. Dios Todopoderoso, qué cosa tan tremenda. Muy bien, esperando. ¿Qué está haciendo? Está en las manos de Dios, esperando reclamos de redención. Él abrió camino para la redención. Él hizo un camino para volver y algún día el redentor lo tomará de nuevo. Ahora, ¿pueden ver hacia dónde vamos? Nos fijaremos bien en esta persona que está sentado sobre el trono. Ahora bien, esperando reclamos de redención. Su redención. 118. ¿Qué es de este libro de la redención? este título de propiedad, este abstracto del título de propiedad, usted dice abstracto, qué significa un abstracto? Es cuando un título ha sido examinado hasta su origen, como esa pequeña, como esa pequeña gotita de tinta, hoy en la mañana cuando cayó en el cloro volvió hasta su origen y cuando el pecado ha sido confesado y ha caído en la sangre del señor jesucristo, ¡oh qué cosa! Eso produce un abstracto directamente hasta el creador de nuevo. Usted llega a ser un hijo de Dios. El título abstracto de propiedad está en las manos del Todopoderoso. ¡Oh, qué cosa! Su redención significa plena posesión legítima a todo lo que fue perdido por Adán y Eva. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué debería? ¿Qué debiera hacer eso para un cristiano nacido de nuevo? La posesión legal del título abstracto. Del título de propiedad de la vida eterna significa que usted posee todo lo que Adán y Eva perdieron. Hermanos, ¿qué de esto? La posesión de ese título. Adán no podía cumplir con los requisitos de la redención. Después de que vio que él lo perdió, había pecado. Se había separado de Dios, estaba acá de este lado del abismo y así que Él no podía redimirlo. Simplemente no lo podía hacer porque Él, Él mismo necesitaba redención, así que Él no lo podía lograr. Pero la ley requería un pariente redentor. La ley de Dios requería un pariente redentor. Si lo desea anotar, pariente redentor, y se encuentra en Levítico capítulo 25. No tendremos tiempo para escurriñar esto completamente porque ustedes saben, cada texto nos tomaría una noche entera. Ven. 123 del párrafo. Pero la ley de Dios recibió un sustituto. Sustituto, perdón. Ahora, ¿qué si Dios no hubiera ofrecido tomar un sustituto? Pero el amor le constriñó a hacerlo. Que el hombre estaba sin manera de regresar, no tenía la manera de regresar. Estaba sin esperanza, pero la gracia de Dios midió con el pariente redentor en la persona de Jesucristo. La ley lo requería. La gracia cumplió con el requisito. ¡Oh, sublime gracia, cuán dulces! La ley de Dios requería un sustituto inocente. ¿Y quién era inocente? Todos los hombres habían nacido por medio del sexo, según el sexo. Todos y el único que no había nacido así había canjeado los derechos a la vida eterna y de ser rey sobre la tierra. Oh, cuando pienso en la escritura, porque nos has redimido para Dios y nos has hecho para nuestro Dios, rey y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Oh, qué cosa, qué, el pariente redentor, qué relato tendríamos aquí. Noten. La ley requería un pariente redentor para redimir alguna cosa perdida. La gracia cumplió con este requisito en la persona de Jesucristo. Un pariente tenía que nacer de linaje humano. Ahora, cómo pudiéramos cuando todo hombre no, na, no que nace tiene que eh? y cualquiera que no pueda ver con, que fue un acto sexual allá está completamente ciego, porque todo lo que nace nace de mujer. Y Dios requirió un pariente redentor y tenía que ser humano. ¡Qué cosa! Ahora, ¿qué se puede hacer? La ley requería un pariente redentor. Ahora, Él no podía aceptar un ángel. Él tenía que tener un hombre porque no somos parientes a los ángeles. Somos parientes del uno al otro. El ángel no cayó. Él es un ser completamente distinto. Tiene un cuerpo diferente. Él nunca pecó ni nada. Él es distinto, pero la ley requería un pariente redentor. para 130. Y todos los hombres sobre la tierra habían nacido por el sexo. Ahora, ¿pueden ver que de allí comenzó la cosa? Allí es donde tuvo su principio el pecado. ¿Pueden ver en dónde está ahora? Allí es donde entra la simiente de la serpiente. Ven. 131. Ahora, noten se requería un pariente redentor y el redentor pariente redentor tenía que nacer de la raza humana eso nos deja una calle ciega pero permítame tocarles la trompeta el nacimiento virginal produjo el el producto amén el nacimiento virginal produjo nuestro pariente redentor no fue otro sino el dios todopoderoso que llegó a ser emmanuel uno de nosotros emmanuel el pariente redentor se cumplió. Ven cómo Dios demanda un requisito y nosotros mismos nada podemos hacer. Pero viene la gracia y hace sombra a la ley y produce el producto. Amén. Oh, cuando llegan allá al hogar celestial. Cuando yo eh, tenga allá mi cabañita de la cual canta el hermano Neville. Cuando ustedes oigan algo allá en alguna mañana. Alguien cantando. Sublime gracia, cuán dulce es que un miserable como a mí salvó, entonces pueden decir, "Alabado sea Dios." El hermano Branham llegó. Allá está. Oh, sí. Fue la gracia que puso el temor de Dios en mi corazón y también fue la gracia que quitó todos mis temores. Cuán preciosa fue esa gracia en la hora cuando empecé a creer. Amén. Gloria a Dios. Esperen hasta que lleguemos de eso. En unos momentos. ¡Oh, qué cosa! Ahora, fíjense bien, el libro, el libro de Ruth nos da un cuadro muy precioso de esto. Cómo fue que vos, Noemí, había perdido la propiedad. Ustedes saben, ustedes me han escuchado predicar sobre eso. ¿Verdad que sí? Levanten la mano si me han oído predicar al respecto. Así que entienden, ven, vos tuvo que convertirse en un redentor. Y él era el único que podía hacerlo. Él tenía que ser un pariente, un pariente cercano. Y al redimir a Noemí, entonces obtuvo a Ruth. Ese era Jesús. Vos tipificando a Cristo. Y cuando Él redimió a Israel, obtuvo la novia gentil. Es un cuadro muy precioso. Yo estoy seguro que tenemos la grabación de eso, si la deseamos tener. Ahora noten que tenía que ser un pariente. Por consiguiente, un ángel no lo podía lograr. Un hombre no lo podía hacer. Tenía que ser un hombre, pero no nacido por medio de una mujer del acto sexual. Entonces del nacimiento virginal, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y por lo tanto Jesús no era judío. Jesús no era gentil. Jesús era Dios. Exactamente. Su sangre no vino de, por un acto sexual. Él era la santa sangre creada de Dios. Y no somos salvos por sangre judía ni por sangre gentil. Somos salvos por la sangre de Dios. Eso es de acuerdo a la Biblia, lo dice, sal, somos salvos por, así que pueden ver, Jesús era Dios. Él no era la segunda, tercera, ni cuarta persona, Él era la persona, Él era Dios, ven, Él era Dios, Emanuel. Dios bajó de su gloria y se reveló a sí mismo. ¡Cómo amo esa poesía que escribió el hermano, el hermano, el lindo! ¡Qué bella historia! ¡Qué bella historia de su excelsa gloria bajó el Salvador! Jesús mire de nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. ¡Oh qué gran misterio tan incomprensible! El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto reveló al hombre y por su tierno amor me levantó. ¡Oh cuánto le amo y fiel le adoro! Y fiel adoro. Él es mi vida. Mi Salvador, el Rey de Gloria, vino a salvarme y a revelarme a Dios de amor. Ese es el que me dio con el requisito. La gracia produjo la persona de Jesucristo. Y ahora hallamos este libro. Dios ensanchó su carpa, vino de ser Dios para ser un hombre. Él cambió su linaje del Todopoderoso para ser un hombre, para tomar la forma de hombre, para que Él pudiera morir, para redimir al hombre. Esperen que le veamos cuando no había ningún digno. Ven. Muy bien. En la Biblia, en el libro de Ruth, a medida que lo lean, se darán cuenta que tal persona era llamada a la Goel. G-O-E-L. Fue llamada el Goel. O era una persona que podía cumplir con los requisitos. Y el Goel tenía que ser capaz de hacerlo. Tenía que estar dispuesto a hacerlo. Y tenía que ser un pariente próximo para hacerlo. Y Dios. El creador de Espíritu llegó a ser pariente nuestro cuando se hizo hombre para que él pudiera tomar sobre sí nuestros pecados y pagar el precio y así redimirnos de nuevo a Dios. Allí está, allí está el redentor. Cristo nos ha redimido, ahora somos redimidos, pero todavía no ha reclamado su posesión. Ahora usted pudiera diferir con eso, pero deténgase un momento y ya veremos. Ven, él todavía no ha reclamado. Vean, si Él tomó el libro de redención, todo lo que Adán tuvo y todo lo que perdió, Cristo nuevamente lo redime. Y Él ya nos ha redimido a nosotros, pero aún no ha tomado posesión y no lo puede hacer hasta el tiempo señalado. Entonces vendrá la resurrección y entonces la tierra será renovada de nuevo y entonces Él tomará la posesión. Su posesión que obtuvo cuando nos redimió, pero lo hará en el tiempo señalado. ¡Oh, qué cosa! Esto se describe en este libro con, las siete, con los siete sellos. Muy bien. El libro de redención. Todo se describe aquí. Todo lo que Cristo hará en el fin nos será revelado esta semana en los siete sellos, si Dios lo permite. ¿Bien? Muy bien. Nos será revelado y será revelado a medida que los sellos sean abiertos y no sean revelados. Entonces podríamos ver lo que es este gran plan de redención y cómo y cuándo se llevará a cabo. Todo está escondido aquí en este libro de misterios. Está sellado con siete sellos y el Cordero es el único que los puede abrir. Ahora, perdónenme, nos damos cuenta. Ahora, si desean ver en las escrituras, pueden abrir en Jeremías y hallar allí cuando él estaba por entrar en la cautividad de la tierra. Ustedes saben, él, él compró su tío. El, el hijo de su tío tenía un terreno y él pasó por ese proceso del sellamiento. Y si lo viéramos todo, también vimos eso en las siete edades de la iglesia, los sellos y todo aquello. Vean, un sello en el Antiguo Testamento era como un rollo como esto. Y aquí había un misterio, y este misterio estaba escondido. Muy bien, estaba sellado a su contorno y colocado aquí, el reclamo para tal o cual cosa. Luego el siguiente misterio estaba enrollado al contorno tocante a lo que era esta herencia, y salido por este lado estaba el sello, el reclamo para tal o cual cosa. Y así fue sucesivamente hasta que se formaba un rollo porque ella... Perdón, porque allá entonces la gente no tenía libros como tenemos hoy. Era un rollo. ¿Cuántos saben eso? Y lo llamaban pergamino. Pues un pergamino sellado. Se podía abrir un sello y ver el misterio y quitarlo del rollo y ver cuál era el reclamo. Y se quitaba el siguiente sello y uno podía ver qué era ese reclamo. Y toda la cosa aquí son siete sellos. Tienen los misterios de Dios desde la fundación del mundo, todos sellados aquí adentro. Y es revelado por siete sellos distintos que, con el favor de Dios, Él nos permitirá abrir estos sellos y ver a través del libro para saber de qué se trata todo esto. Ven, oh, espero que tengamos un gran tiempo. El misterio que de redención está sellado allí hasta este libro no podía ser abierto hasta el mensaje del último ángel. El pergamino allí está. Sabemos que allí está. Sabemos que era la redención. Creemos que era redención. Jeremías dijo que las cartas tenían que ser guardadas. Si lo leen allí en una vasija de barro. Jeremías 32 14. Bien. Oh, qué cosa allí tan hermosa. Yo pudiera hablar un buen tiempo sobre eso. El pergamino fue guardado en un vaso de barro. Un vaso que en una ocasión llegó a ser carne. Gloria. Murió y luego resucitó y se mantuvo en el vaso de barro hasta el tiempo de la compra. ¡Qué cosa! Hermoso. Muy bien. Ahora, todos estos mensajes son guardados hasta que este vaso de barro, hasta el tiempo señalado por Dios, durante el tiempo del último mensajero sobre la tierra. Y todo lo que esta gente había juzgado y había dicho, yo sé que están allí, yo creo que están allí. Habían luchado y lo presentaron y habían producido estas cosas. Por fe lo creyeron. Pero ahora no será traído en revelación y en vindicación por la mano de Dios. Así lo dijo Dios. Él lo prometió. Ahora veamos, ¿en dónde estábamos? Prosigamos al versículo 2. Ese es un tiempo muy largo para el versículo 1, pero ahora veamos el versículo 2. Ahora, probablemente nos estaremos tanto en el próximo y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora recuerden, leamos el primer versículo de nuevo para tenerlo todo junto. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios. ¿Quién es? El poseedor absoluto y original del libro de la vida. Él lo tiene. Dios, cuando Adán lo cedió, volvió al dueño original. Le pertenece a Él. Y Juan, en la visión, miró y vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. ¿Entienden? Por dentro. Ahora. Cuando comencemos a abrir estos sellos, podrán ver que esto vuelve bien atrás en las escrituras hasta el principio, para cada uno de estos sellos. La cosa entera, todo junto, el misterio entero, todo está aquí en estos sellos. Ven, todos los misterios de la Biblia están aquí en estos sellos. Y los sellos no pueden ser abiertos hasta ese tiempo. Se los probaré dentro de unos momentos. Párrafo 152. No 10. Ahora. Recuerde, el libro está sellado, aquí está uno, aquí está este sello, luego otro estará enrollado, un sello, otro está enrollado, un sello. Es un libro de redención y todo junto forma el libro y está sellado con siete sellos. Y luego están del lado, de de lado afuera porque está enrollado. El misterio del sello está por dentro y solo dice el jinete del caballo blanco o el jinete del caballo negro o el que sea de lado de afuera pero el misterio del libro entero está en esos sellos desde Génesis hasta Apocalipsis el plan completo de redención está revelado en estos sellos sellos siete sellos perdón oh es un tiempo muy importante Dios nos ayude a captarlo ven ahora y un ángel fuerte Ahora el versículo 2. El ángel fuerte pregonaba en alta voz. ¿Quién es digno? ¿Digno de qué? ¿Quién es digno de abrir ese libro? Ahora hallamos, ¿dónde está el libro actualmente? Está en su dueño, con su dueño original, porque fue cedido por un hijo, el primer hijo de Dios en el linaje humano. Y cuando él cedió sus derechos para huir a Satanás, cedió. ¿Qué hizo? él aceptó la sabiduría de satanás en lugar de la palabra de dios. ahora aquí sí podríamos detenernos un buen rato. hijos de dios, tomarán una idea del seminario al respecto en vez de la palabra de dios. vean, igual como hizo adán, cedió sus derechos y cuando lo hizo todo volvió directamente de regreso. no pueden ver dónde está. dónde han estado las edades? volvió directamente al poseedor original. Y ahora Juan, en el espíritu, parado acá en el cielo, acaba de ser levantado de entre las edades de la iglesia. Vio las edades de la iglesia y en el capítulo 4 fue levantado. Se le dijo: Sube acá, yo te voy a mostrar las cosas que vendrán. Y él vio, y él vio, uno sentado sobre el trono con este libro en la mano, en su mano derecha, piénselo bien. Y en este libro estaba un título de propiedad para la redención y estaba sellado con siete sellos. Y luego vino un ángel, un ángel fuerte, pregonando a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de tomar el libro? ¿quién es capaz de abrir los sellos? ¿quién es capaz de abrir este libro? Ven, el ángel hizo la pregunta. Juan lo vio y él dijo, ¿quién es digno que él... ¡Oh, qué cosa! Puede ser que simplemente yo estoy sintiendo esto de esta manera, pero qué él dijo el ángel, qué él aquí está el libro de redención, aquí está el plan de la redención. Aquí está la única manera en que uno jamás podrá ser redimido, porque aquí está el título de propiedad de redención de todos los cielos y de la tierra. Que él se presente si desea. ¡Oh, qué cosa! ¡Que ahora hable o para, o para siempre se quede callado! que se presente para reclamar este libro. ¿Quién es digno de hacerlo? Entonces Juan dijo, y ningún hombre en el cielo era digno, ningún hombre sobre la tierra fue hallado digno, ningún hombre debajo de la tierra, los que habían vivido y murieron, fue hallado digno, no fue hallado ningún hombre digno. El llamado del ángel era un llamado para que apareciera el pariente redentor. Dios dijo, yo tengo una ley. Un pariente redentor puede ser un sustituto. ¿Dónde está ese pariente redentor? ¿Quién tiene la capacidad de tomarlo? Y desde Adán, a través de todos los profetas y apóstoles y todos los demás, y no hubo nadie. Ahora, ¿qué de eso? Nadie en el cielo, nadie sobre la tierra, nadie que jamás ha vivido. Allí estaba parado Elías. Allí estaba parado Moisés. Allí estaban parados todos los apóstoles, o sea, todos los que habían muerto, todos los hombres santos, jóvenes y los sabios. Todos estaban presentes y nadie era digno ni aún de mirar el libro, mucho menos de tomarlo y romper los sellos. Ahora, ¿dónde está el Papa y los demás? ¿Dónde está el obispo? ¿Dónde está nuestro mérito? Nosotros somos nada, ¿correcto? Él pidió que el pariente redentor apareciera si le fuera posible. Pero Juan dijo que no había ningún hombre digno. No es decir que no habían personas dignas presentes, como un ángel, por ejemplo. Diríamos Gabriel o, ah, o Miguel. Pero recuerden, tenía que ser un pariente. Recuerden, Juan aquí dijo que no había H-O-M-B-R-O. No dijo ángel o serafín. Ellos no habían pecado, pero estaban en una categoría diferente. Nunca habían caído. Pero este tenía que ser un pariente redentor. Ningún hombre, porque ninguno de ellos había sido redimido. Ningún hombre era digno de mirarlo. No, qué cosa, qué cosa. Así que se le quería un pariente de los humanos. Él los llamó y no fue hallado en ningún lugar. No había nadie, ningún obispo, ni arzobispo, ni sacerdote, ninguna jerarquía. Nadie siquiera era, aún no tenían la santidad suficiente de mirar el libro. ¡Qué cosa! Eso es muy duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Únicamente estoy citando lo que dijo Juan. La Biblia dice que Juan lloró. No como algunos lo han enseñado. En una ocasión escuché a un hombre enseñar sobre esto y dijo. Juan lloraba porque vio que él mismo no era digno. Oh, cualquier persona bajo el Espíritu Santo sabría que eso no tiene razón. Cualquiera bajo la inspiración de Dios sabría que eso no tiene razón. Pero Juan lloró. Aquí está mi pensamiento sobre el por qué él lloró. Lloraba, perdón. Porque si no había ninguno digno de abrir este libro de redención, toda la creación estaba perdida. Aquí está el libro. Aquí está el título de propiedad y será ofrecido al pariente redentor que pueda cumplir con los requisitos. Esa es la ley de Dios y él no puede contradecir su propia ley. ¿Ven? Dios requería un pariente redentor que fuera digno y que tuviera la habilidad y la sustancia para hacerlo. Y el ángel dijo, "Ahora que el pariente redentor se presente." Y Juan miró, miró por toda la tierra, miró por debajo de la tierra y no había nadie la creación y todo estaba perdido. Con razón Juan lloró, todo estaba perdido, pero su llanto no duró más que unos momentos. Entonces uno de los, de los ancianos se paró y dijo, no llores Juan, qué cosa, su llanto no duró más que unos momentos. Juan pensó, oh, qué cosa, ¿dónde está el hombre? allí están los profetas, nacieron igual que yo, allí están los sabios, allí están, oh, aquí no hay nadie, yo quiero un hombre que tenga la habilidad para hacer esto, yo quiero un hombre que pueda redimir, y él no era de hallado, así que Juan empezó a llorar, oh, tan, todo estaba perdido, y él lloró amargamente, y él, él estaba triste porque toda la creación, todo estaba perdido, si no podía encontrar a alguien, gloria a Dios. Si no podía encontrar a uno por que pudiera cumplir con los requisitos, todos los seres humanos, el mundo entero y la creación estarían sin esperanza. O oh, todo había caído. Los, los, los derechos de la redención, los derechos de la vida eterna, la luz, todos estos derechos habían sido cedidos y no había nadie quien pudiera pagar el precio. Y Juan empezó a llorar porque no había ninguno digno, y nadie ni siquiera podía mirar el libro. ¡Oh, se necesitaba un ser humano! Juan lloraba porque no había nadie que pudiera hacerlo, y todo estaba perdido. Párrafo 174 Y vino la voz de uno de los ancianos parados en medio de los cuatro seres vivientes y todas las huestes del cielo, y dijo, ¡Juan, no llores! ¡Oh, qué cosa! la gracia de dios juan no se quebrante a tu corazón no llores más porque el león de la tribu de judá la raíz y el linaje de david él ha prevalecido prevalecer quiere decir luchar y vencer oh qué cosa en el huerto del getsemaní cuando la sangre caía de su rostro allí estaba venciendo ven ven el león y la raíz de david Prevalecido, ha vencido. Como Jacob siendo su plantador y cuando tuvo el encuentro con el ángel, lo agarró fuerte y el ángel trató de librarse de él. Él dijo, no te dejaré. Él se sostuvo hasta que recibió lo que deseaba. Y su nombre fue cambiado de su plantador, que quiere decir engañador. ¿A qué? Un príncipe con Dios. Israel, él prevaleció. Y este león de la tribu de Judá prevaleció. Le dijo, no llores más, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida prevalecido, ya venció. Él lo ha hecho. Juan, está concluido. ¡Oh, qué cosa! Él produjo un cloro que envía el pecado de nuevo a las manos sucias, juntamente con su sabiduría, que corrompió al ser humano. ¡Sí! Pero cuando Juan volteó para mirar, él vio un cordero. ¡Qué diferente a un león! Él dijo, el león ha prevalecido. Ven, otra vez podría emplear eso mismo. Dios escondiéndose en la simplicidad. Él dijo, allí está un león. Ese es el rey de las bestias. El león ha prevalecido. Lo más fuerte es el león. Yo he estado en las junglas de África y he escuchado a las jirafas con su alarido. Y, y el poderoso elefante con la trompa alzada haciendo un ruido como hué, hué, hué. Y he escuchado los, los, los salvajes del desierto con sus clamores tan sanguinarios. Y aún los los escarabajos hasta, y Bully, Paul y yo, acostados en un lugarcito cubierto de abrojos. Y escuchar a lo lejos un león rugir y de repente todo el desierto se calla. Hasta los escarabajos cesaron su ruido. El rey estaba hablando. Ay, Amén. Les dijo: Entonces es cuando las denominaciones y todas las dudas caen al suelo. Todo se queda silente cuando el rey habla. Y este es el rey, esa es su palabra. Él dijo: Juan, no te preocupes. No llores, Juan. Juan, no te afliges. Te tengo aquí en la visión. Te estoy mostrando algo. Y yo sé que estás todo angustiado porque no hay nada para redimir. Parece que todo está perdido porque no hay quien cumpla con los requisitos. Pero el león de la tribu de Judá. Ustedes saben Judá. Lo tuvimos aquí en el pizarrón. Ustedes saben, el emblema de la tribu de Judá era un león. Recuerden el león y el, y el becerro y, el, y, y los demás. La cabeza de hombre y demás. Y ellos que guardaban. Los serafines, la palabra, mientras que Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban alrededor del libro de los hechos. Párrafo 187. Yo escuché a un hombre, un gran ministro, decir el libro de los hechos es solo una andamia. Fue la primera rama que salió de la Santa Iglesia. Sí, Señor. Sí, y si ella produce otra rama será igual a esa. Sí, Señor. Hay algunas ramas injertadas y ellas están produciendo limones debieran ser naranjas, pero ven, cuando esa vid, esa vid llega a producir otra rama de su, de sí misma, será igual a la original. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos evangelios están allí guardando eso, la sabiduría del hombre, el poder del león, el, la, 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 la labor del becerro y la agilidad del leopardo, o más bien del águila. Sí, los evangelios parados allí, ¿qué? ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? La congregación dice amén. Esta está en las siete edades de la iglesia. Ahora, él dijo, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué de Judá? Oh, Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y él vendrá por medio de Judá. Y el león, el símbolo de la tribu de Judá, él ha prevalecido, él ha vencido. Y cuando él se dio la vuelta para ver dónde estaba ese león, él vio un cordero. Eso es algo muy extraño. Esperar ver un león y ver un cordero. El anciano los llamó un león, pero cuando Juan miró, él vio un cordero. Un cordero como que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Un cordero que había sido inmolado. ¿Qué fue? ¿Cómo era ese cordero? Estaba ensangrentado y herido. Un cordero que había sido inmolado, pero estaba vivo nuevamente. Y él estaba ensangrentado. ¡Oh, qué cosa! ¿Cómo pueden ustedes mirar este cuadro y permanecer un pecador? Se presentó un cordero. El anciano dijo, un león ha vencido, el león de la tribu de Judá. Juan miró para ver el león y allí venía un cordero, temblando, ensangrentado y herido. Él había prevalecido. Se podía ver que había estado en una batalla. Él había sido inmolado, pero estaba vivo de nuevo. Juan no había visto este cordero antes. Ustedes saben, aquí no había sido mencionado antes. En ninguna parte había sido mencionado. Cuando Juan miró por todas partes del cielo, no lo vio, pero aquí viene para presentarse. Noten de dónde vino. ¿De dónde vino? Vino del trono del Padre, donde él había estado sentado desde que fue inmolado y resucitado de nuevo. Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios viviendo siempre para interceder. Amén. Levantado allí para sí mismo como intercesor, con su propia sangre, para interceder por la ignorancia del pueblo. Ahora, es en aquel que estoy confiando yo. Todavía estaba cubierto con el cloro, el cloro del perdón de los pecados. Juan miró a aquel cordero y parecía que el cordero había sido inmolado, y entonces notó que estaba herido, cortado, molido y, en, y sangrando. Un cordero ensangrentado. Eso fue lo que tomó nuestro lugar. ¿No es algo raro que un simple cordero tuvo que tomar nuestro lugar? Y él vio el cordero, él procedió hacia afuera. Juan, Juan no lo había visto porque él había estado allá muy adentro en las, el, en las eternidades, intercediendo y mostrando que aquellos que habían venido a Dios bajo las ofrendas de sangre de beceros y machos cabríos, una ofrenda sustitucionaria, él también, porque aquellos que creyeron eso señalaban hacia él. Y la sangre todavía no había sido derramada. Así que Él estaba allí para redimirlos. Estaba allí para redimirnos a nosotros. Párrafo 198. Y, oh Dios, espero que Él esté allí esta noche. El Cordero fue inmolado para todo pecador. ¿Cómo puede Jehová ver alguna otra cosa sino ese Cordero ensangrentado allí presente? Y ahora el Cordero procedió hacia afuera en la visión, como que había sido inmolado. Noten, vino del trono del Padre. Oh, piénselo, ¿de dónde avanzó Él a esta visión? Vino de la gloria, donde está sentado a la diestra de Dios. Él avanzó hacia Juan desde la gloria. Oh, no sería una cosa gloriosa en esta noche si nuestros pensamientos pecaminosos pudiesen, pudieran ser puestos a un lado lo suficiente como para aceptarlo, y Él vendría desde la gloria en esta noche para darse a conocer a cualquiera. El Cordero avanzando desde la gloria para interceder. Muy bien, ahora para hacer reclamos sobre lo que redimió. Recuerden, él antes estaba acá atrás en su obra de miador. Pero recuerden, estos sellos están a punto de ser abiertos. Y el Cordero vino del santuario de Dios y avanzó. Esperen hasta cuando lleguemos a eso. Y tomar esa hora, esa media hora de silencio. El santuario está con humo. No hay más intercesión. El sacrificio ha salido. Es un tribunal de juicio. Ya no hay sangre allí porque el cordero cubierto de sangre ha salido de allí. No vaya usted a esperar hasta ese tiempo. Recuerdan en el Antiguo Testamento, mientras la sangre no estaba sobre el propiciatorio, era juicio. Pero mientras la sangre estaba, había misericordia. Pero cuando el cordero salió, allí terminó. ¿Qué ha sido él? Ha sido un intercesor. Ninguna otra persona. Dígame usted entonces: ¿cómo puede interceder María? ¿Qué podrá ofrecer María? ¿Qué puede ofrecer San Francisco de Asís o Santa Cecilia o cualquier otro ser humano? Juan no vio a mil santos salir del lugar de mediación. Él vio un cordero. Un cordero que había sido inmolado, ensangrentado. A mí no me importa cuántos santos hayan muerto. Todos ellos lo merecían, como dijo el ladrón en la cruz. Nosotros hemos pecado y merecemos esto. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Él fue el único hombre que era digno. Aquí venía el del lugar de intercesión. ¿Y para qué viene ahora? Obsérvenlo. ¡Oh, qué cosa! Juan estaba llorando. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué va a suceder? Le dijo al anciano, Juan, no llores, aquí viene el león, él es del que prevaleció. Cuando él miró aquí venía el cordero ensangrentado que había sido inmolado. Cualquier cosa que ha sido muerto está llena de sangre. Ustedes saben, ha sido matado, le han cortado el pescuezo u otra cosa, está cubierto de sangre. Aquí venía un cordero inmolado y se presentó. ¿Por qué? para hacer sus reclamos sobre su redención, amén, oh, oh yo, no tiene usted el deseo de alejarse solo un rincón y llorar por un rato, aquí venía un cordero todavía sangrando, Juan no había nadie, allí estaba toda la celebridad, pero no había ninguno que lo pudiera hacer, así que aquí venía el cordero, sus días de intercesión habían cesado, los días de mediación, Allí es cuando este ángel va a estar parado. Allí. Esperen hasta que entremos a los sellos. El tiempo no será más. Correcto. Esa media hora de silencio. Observen lo que ocurrió en esa media hora de silencio. En ese séptimo sello. El domingo próximo. Dios mediante. Él ahora sale. ¿Para qué? Para tomar su reclamo. ¡Oh, qué cosa! Él viene para tomar su reclamo. Ahora. Él ha hecho la obra del pariente. Bajó y se hizo hombre. Murió. Él hizo la obra de pariente redentor. De pero todavía no había hecho su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Observen lo que sucede. Por los cuales fue inmolado porque vino para ser pariente al hombre, para morir en su lugar, para redimirlo. Pero el anciano tenía razón cuando dijo que era un león. Ven. El anciano lo llamó león, porque había sido un cordero, un intercesor, un cordero ensangrentado. Pero ahora él está viniendo al frente como un león. Sus días de intercesión han cesado. El que está inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, sea santificado todavía. La cosa queda terminada. Oh hermano, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? Y recuerden, esto viene durante la séptima edad de la iglesia cuando los misterios de Dios serán abiertos. Ahora fíjense muy bien. Esto es algo que ustedes tienen que captar bien. Él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente. Por dos mil años había estado allá como cordero. Ahora Él está dando el paso saliendo de la eternidad para tomar el libro del título de propiedad y abrir los sellos y revelar los misterios cuando en el tiempo del fin lo pueden ver bien seguiremos entonces ahora abre los sellos ahora abre los sellos y suelta todos los misterios a ellos al séptimo ángel cuyo mensaje es para revelar todos los misterios de Dios los misterios de Dios están aquí en estos siete sellos. Bien, así lo dice aquí. Todos los misterios están aquí en estos siete sellos. Para Apos 215. Y ahora el Cordero viene al frente y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro. Esos son sus derechos. Dios lo ha retenido, el misterio, pero ahora viene el cordel. Nadie podía tomar el libro, todavía está en las manos de Dios. Ningún papa, sacerdote, lo que fueran, no pueden tomar el libro, los siete ellos no han sido revelados. Bien. Pero cuando el mediador, cuando su obra termina con intercesor, entonces él aparece. Y Juan, el anciano, dijo: Es un león. Y él viene saliendo, véanlo. Oh, qué cosa. Bien, él sale para tomar el libro y para revelar los misterios de Dios que otros han tratado de conjeturar en todas estas edades denominacionales. Vean pues, el séptimo ángel. Si este libro de misterios es la palabra de Dios, el séptimo ángel tiene que ser un profeta para que la palabra tenga a dónde llegar. Ningún sacerdote, papa u otra persona lo pueda recibir. La palabra no viene a tales. La palabra de Dios solamente viene a un profeta. Siempre. Malaquías 4 así lo promete. Y cuando Él haya aparecido, tomará los misterios de Dios. Donde la iglesia estaba toda enredada y en tantas denominaciones. Y restaurará la fe de los hijos de nuevo a los padres. Luego vendrá el juicio sobre el mundo y la tierra será quemada. Y enseguida los justos hollarán la ceniza a los malos en el milenio. Ahora, ¿lo entienden? La congregación dice, amén. Muy bien. Otros han conjeturado sobre estas cosas en las edades denominacionales. Pero vean, tiene que ser este hombre, el séptimo ángel de Apocalipsis 10, 1 al 4. Es un, al séptimo ángel. Le son entregados los misterios de Dios. Y él concluye todos los misterios que se dejaron a medias a través de las edades denominacionales. Ahora pueden ver por qué yo no hablo en contra de mis hermanos en las denominaciones. ¡Es el sistema denominacional! Ellos no pueden y no hay necesidad de que hagan el esfuerzo de comprenderlo, porque no pueden ser revelados. Eso es conforme a la palabra. Ellos lo han conjeturado, lo conjeturaron y creyeron que allí estaba y caminaron por fe. Pero ahora la cosa ha sido probada con evidencia. ¡Amén! ¡Oh, qué tremenda escritura! Ahora observen, entonces, es él, el cordero, quien toma su lugar como rey cuando sus santos llegan tan, para coronarle. Rey de reyes y señor de señores. Vean, el tiempo ha sido acabado. Apocalipsis 16. El tiempo no es más. Notan que este cordero tiene siete cuernos. Lo notaron. Teniendo siete cuernos. Acabamos de ver eso. Cuerno significa poder para el animal. Y, y noten, él no era un animal porque tomó el libro de la diestra del que estaba sentado sobre el trono. Bien, no diez. ¡Oh, qué cosa! Creo que tengo eso apuntado en alguna parte para abrir los sellos y para desatar el título de propiedad y el mensaje al último ángel. Y él toma su lugar como rey. Para eso es que él sale ahora. Ahora vean cuando él sale los siete cuernos. Ahora, cuando él vio este cordero, Juan lo estaba viendo y parecía como que había sido inmolado, ensangrentado. Y él vino de la eternidad y cesó de ser el mediador. Entonces, ore usted a María cuantas veces quiera. No hubo ningún hombre en la tierra, ni en el cielo, ni nadie, ni ningún ser en ninguna otra parte que pudiera tomarlo. Juan está, se puso a llorar por eso. Oh, amigo católico, no puedes ver esto. No estés orando a una persona muerta. El cordero es el único mediador. Ven. Él es el que se presentó. ¿Y qué hizo? Ha estado acá atrás intercediendo hasta que su sangre haya hecho expiación por cada persona. Y ahora el cordero sabe lo que está escrito en el libro. Así que él conocía desde la fundación del mundo que sus nombres estaban allí. Y él ha estado acá atrás haciendo la obra de mediador hasta que todos los que habían sido puestos en el libro sean redimidos. Y se concluye. Y ahora, él sale. Ven, él ha terminado su obra de pariente. ¿Saben lo que era la, la obra de pariente? El de testificar ante los ancianos. ¿Se acuerdan de cómo sucedió con vos? Que se quitó el zapato y las otras cosas que hizo. Todo esto ya lo ha hecho. Ahora, él viene para llevarse su novia. Amén. Él ahora viene como rey. Él está buscando su reina. Amén. Amén. En este libro está todo el secreto. Envuelto alrededor de siete sellos. Oh, hermano. Siete sellos esperando que él venga. No diez. Tomemos. Estos símbolos apenas son las nueve. Todavía nos quedan tres horas o más. Tenemos, sigamos, Satanás me sigue repitiendo que esta gente está cansada. Ajá, lo mejor es así. Pero de todas maneras, vamos a ver estas cosas. Siete cuernos eran las siete iglesias, las siete edades de la iglesia, porque eran la protección del cordero sobre la tierra. Él protegió sus derechos con un grupo enviado por Dios que protegieron, ven, los cuernos en el cordero. Siete ojos. Son los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia. Siete ojos, siete videntes. Desean anotar algunas escrituras. Hablamos allí, que dicen, disponen de del tiempo. La congregación dice, amén, muy bien. Hablamos en Zacarías, el libro de Zacarías por unos momentos y allí leeremos un poco. No quiero deteneros mucho tiempo en estas cosas, pero tampoco quiero que esto se les pase por alto. ¿Qué hay de más importancia que esto? La congregación dice, amén. Sí, ¿qué más? No hay nada más importante para una persona que la vida eterna. Y tenemos que captar esto y estar seguros que lo captemos. Muy bien. Y ahora deseamos leer en Zacarías, en el capítulo 3. Creo que allí es, Zacarías 3. Solamente vamos a ver estos símbolos aquí. Si es que tengo apuntada la escritura. Esta tarde, cuando vi esto, estaba gritando por todo el lugar y no sé si los apunté bien o no. Ojalá que sí, Zacarías 3. Vamos, si es. Tengo anotado aquí 89, pero tiene que ser del 8 al 9. Muy bien, muy bien. Sé que no puede ser 89. Zacarías 3, 8, 9. Escucha pues. Ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sienten delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí. Yo traigo a mi siervo, el renuevo, Cristo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre piedra. Esta única piedra hay siete ojos, siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora veamos Zacarías 4:10. Escuchen, porque los que menospreciaron el día de los... Pequeñeces, Dios en la simplicidad, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. por 237. Los siete ojos. Ojos significan ver. Ver significa profetas, videntes. Este cordero tenía siete cuernos y sobre cada cuerno tenía un ojo. Siete ojos. ¿Qué es esto? Cristo y su novia, las siete edades de la iglesia. De allí salieron siete profetas, siete videntes. Ojos, así que el último tiene que ser un vidente. Muy bien, noten. Él no es un animal. Él tomó el libro de, a la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono. Repito esta parte. Noten, él no es un animal. Él tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono. ¿Quién era? Él, el dueño, el dueño original que tenía el libro de redención en su diestra. Y ningún ángel, ni ningún ser angelical, ni nada más podía tomar ese lugar y este cordero ensangrentado salió y tomó el libro de su mano. ¿Qué fue? Hermanos, esta es la cosa más sublime de todas las escrituras. Amén. Un acto que ningún ángel ni ningún otro pudo ejecutar. Y vino el cordero y tomó el libro de la diestra del que estaba sobre el trono, que es ahora pertenece al cordero. Amén. Así lo requiere, lo requiere la ley de Dios. Él es quien lo tiene. La ley de Dios requería un pariente redentor y el cordero salió sosteniéndolo. Yo soy su pariente. Yo soy su redentor. Yo he hecho intercesión por ellos y ahora he venido para reclamar sus derechos. Amén. Allí está el único. He venido para reclamar sus derechos. En esto, ellos tienen derecho a todo lo que se perdió en la caída y yo he pagado el precio. Oh, hermano. No le hace esto sentirse religioso por dentro. La congregación dice amén. No es por nuestras buenas obras que hemos hecho, sino por su misericordia. Oh, esperen un momento. Y aquellos ancianos y todos los demás empezaron a arrojar las coronas, y los dignatarios empezaron a tirarse al suelo. Nadie, nadie podía hacerlo. Y él caminó directamente a la diestra de Dios y tomó el libro de su mano y te reclamó sus derechos. Yo he muerto por ellos, yo soy su pariente redentor, yo soy, yo soy el mediador, mi sangre fue derramada, he llegado a ser hombre, e hice esto para redimir de nuevo esa iglesia que vi antes de la fundación del mundo. Lo he decretado, lo he dicho y ella estará. Y nadie podía tomarlo, pero yo mismo bajé y lo hice. Yo soy su pariente, yo llegué a ser su pariente y él toma el libro. Amén. Oh, ¿quién me está esperando allá en esta noche? Iglesia, ¿quién es aquel que nos está esperando allí? ¿Cuál otro pudiera esperar allí por usted? Es aquel pariente redentor. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué declaración! Oh, acto más sublime! Ahora, en el tiempo del... En, él tiene el título de propiedad de la redención. Lo tiene en la mano. La mediación ha cesado, lo tiene en la mano, recuerden, por todo este tiempo ha estado en la mano de Dios. Pero ahora está en la mano del Cordero. Fíjense bien. El título de propiedad de la redención, de toda la creación, está en su mano. Y él ahora ha venido para reclamarlo toda para la raza humana. No reclamarlo para los ángeles. Lo ha reclamado para los humanos a quienes fue dado, para hacer hijos e hijas de Dios, volviéndolos al huerto del Edén, todo lo que perdieron, la creación entera, los árboles, la vida animal y todo lo demás. ¡Oh, qué cosa! No le hace esto sentirse gozoso. Yo pensaba que estaba cansado, pero ahora ya no. Ven, a veces pienso que me estoy poniendo muy viejo para predicar. Luego veo algo como esto y pienso que soy joven de nuevo. Sí, esto es, hace algo como uno. Amén. Por, porque sé esto, que hay alguien allá esperándome. Hay alguien que pagó el precio que yo no podía pagar. Correcto. Charlie, él lo hizo por mí lo hizo por usted lo hizo por toda la raza humana y ahora él viene para reclamar sus derechos redimid, redentivos reclamarlos para quién no para sí mismo sino para nosotros él es uno de nosotros él es nuestro pariente oh qué cosa él es mi hermano él es mi salvador él es mi dios él es mi pariente redentor él es todo porque sin él qué haré yo oh sin él ¿Qué podría ser? Entonces Él es mi todo y allí está Él parado como nuestro pariente y ha estado intercediendo por nosotros hasta este tiempo y ahora sale y toma el libro de la redención para reclamar sus derechos por lo que Él hizo por nosotros. Ellos mueren. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ya sea que uno duerma con Dios en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o aún en la séptima vigilia, cuando sea que duerma, ¿qué sucederá? La trompeta de Dios sonará. La última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje y el último sello es abierto. La última trompeta sonará y el redentor viene al frente para tomar su posesión redimida, su iglesia lavada en la sangre. Ahora, toda la recreación está en sus manos, en el cual todo el plan de redención está sellado con siete sellos misteriosos en este libro que él tomó. Ahora vean, solo Él puede revelarlo a quien Él desea. Él lo tiene en su mano. Ven, ahora Él lo prometió para este tiempo. Ahora, ¿por qué está sellado con siete sellos misteriosos el libro de redención? Ahora, fíjense, mientras. Amigos, les dije que íbamos a despedir a las 8.30 y, y para llegar hasta donde estamos, brinqué unas cuatro páginas, así que deseo... Ya son más de las nueve para que puedan volver mañana. Ahora, pero ahora en este libro de aspecto séptuple de los sellos de redención, el, el que el Cordero tomó por sí mismo, y él fue el único que pudo tomarlo, y lo tomó de la diestra del ángel, de aquel que estaba sentado sobre el trono para reclamar sus derechos de redención para reclamar para mí y para usted, de donde nos redimió todo lo que perdió Adán en el huerto del Edén, Él nos ha redimido de nuevo eh, a todo aquello. Ahora, viendo el cordero en el libro en la mano, estamos listos para solicitar su gracia y misericordia sobre nosotros para que nos abra este libro con siete sellos y nos deje ver un poquito más allá de la cortina del tiempo. ¡Oh, qué cosa! Noten que cuando él tomó el libro, el título de propiedad sellado, retengan eso bien en la mente, y abrió los sellos de los misterios para revelarlos, para traerlos a todos sus súbitos redimidos. Párrafos 253 Ahora, cuando lleguemos a esto en los sellos, veremos aquellas almas bajo el altar clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí Él está como un mediador sobre el altar. Solamente un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes. Pero ahora Él procede de aquí, en este último sello. Ya no es mediador, ahora es rey. ¿Y qué hace? Si es un rey entonces tiene que tener súbitos. Y sus súbitos son aquellos que él ha redimido. Y ellos no pueden venir ante él hasta que él tome los derechos de redención. Y ahora él sale de su puesto de mediador, donde la muerte nos entregó a la tumba. Él viene con los derechos. Amén. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta su venida, no estorbarán aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará al final, trompeta, cuando el último sello es abierto y cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¡Él reclama! Él ahora se presenta para reclamar su, su posesión. Vean, miren esto. Él abrió los sellos y revela los misterios. Los revela. ¿Dónde? A la última edad de la iglesia, la única que era viva. Todas las demás están durmiendo. Él dijo que se viniera en la primera, segunda, tercera, hasta la séptima vigilia. En la séptima vigilia salió el de decreto, o llamado. He aquí, el esposo viene. Párrafo 259. Y cuando así fue, las vírgenes fatuas, las iglesias nominales dijeron, oh, yo, yo pienso que también quisiera tener el Espíritu Santo. ¿Han notado los prebisterianos y los episcopales? ¿Escucharon mi mensaje de fines dirigido a aquellos hombres con su revista La Voz diciendo? ¿Qué pasa con aquel autor hablando del Santísimo Padre Fulano de tal? Cuando la Biblia nos dice que no llamemos a ningún hombre padre, lo que sucede es que están durmiendo juntamente con aquellas. Esa es la razón. Pero cuando vienen y dicen, sí, nosotros creemos. Una dama llamó a otra por el teléfono y le dijo, ¿sabes? Yo soy episcopal. Dijo, el otro día yo, yo, yo hablé en lenguas, creo que recibí el Espíritu Santo. Pero mira. No se lo digas a nadie. Yo dudo eso. Puede ser que habló en lenguas. Pero si un hombre es encendido, ¿cómo puede quedarse quieto? Correcto, ven, ven. No se puede hacer. Pueden imaginarse a Pedro, Jacobo y Juan y aquellos en el aposento alto diciendo: Ahora sí tenemos el Espíritu Santo, pero quizás es mejor que nos queremos quietos. <laughs> Hermanos, ellos salieron por las ventanas y por las puertas hacia la calle actuando como un montón de borrachos. Ese es el genuino Espíritu Santo. Pero vean, esa Virgen Fatua de todas maneras no está recibiendo nada. Correcto. Y recuerden, mientras ellas fueron a intentar comprar aceite, recuerden, las escrituras no dicen que lo consiguieron. Pero mientras andaban tratando de comprarlo, se oyó el clamor. ¿Qué sucedió? Todas esas vírgenes que durmieron se levantaron y aderezaron sus lámparas y entraron a la cena. Y cor correcto. La congregación dice amén. Y las demás fueron dejadas para el tiempo de la tribulación. Correcto. Llanto, lloro y el crujir de dientes. Esa es la iglesia, no la novia. La iglesia. La novia entró. Hay una gran diferencia entre la iglesia y la novia. Sí, señor. Entró a la cena de las bodas. Oh, hermano, nota. Los sellos fueron abiertos. ¿Por qué? En la última edad de la iglesia para revelar estas verdades. ¿Por qué? El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbitos para su reino. Su novia, ven, oh, qué cosa. Él ahora quiere traer sus súbitos a sí mismo. ¿Qué es? Del polvo de la tierra, de las profundidades del mar, de los abismos, de todas partes y todos lugares de las regiones de oscuridad, del paraíso y donde quiera que se encuentren, Él llamará y ellos responderán: Amén y Amén. Él llamará y ellos responderán: Él viene para recoger sus súbditos, Él reveló sus secretos y ellos lo captaron. Para ese tiempo. El tiempo no será más. Tiempo se ha acabado. Está terminado. Muy bien. Él dijo: el trono de ser intercesor como cordero inmolado para ser un león, un rey para traer el mundo a juicio quienes han rechazado su mensaje. El ya no es mediador. Recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento mientras nos apuramos. Cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué era? Tribunal de juicio. Y cuando el cordero inmolado salió caminando de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, era un tribunal de juicio y entonces él llega a ser uno, no un cordero, sino un león, rey, y llama por su reina que vengan a pararse a su lado. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Daniel dijo que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y millares de millares le servían el rey y la reina. Luego otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso es para la iglesia. Y allí se pararon el rey y la reina. Como dice la meditación de un vaquero, anoche mientras acostaba allí en el llano, fijé la vista en las estrellas del cielo y me pregunté si acaso un sencillo vaquero pudiese llegar a tan bello lugar. Hay una senda que conduce a esa región celestial. Pero según dicen es una senda muy oscura pero el camino pero el camino amplio que conduce a la perdición tiene señales y está bien marcado hasta el fin hablan de otro gran dueño El autor está hablando en términos de su vida como ganadero Si usted en alguna ocasión ha estado en ese ambiente podrá podría entender claramente lo que está diciendo hablan de otro gran dueño y según dicen, él nunca tiene de más, él siempre hallará lugar para un pecador que se encuentre en esta senda recta y estrecha. Dicen que él nunca lo deja a uno desamparado y hasta conoce toda acción y toda costumbre. Entonces para estar seguros nos conviene ser sellados y tener nuestro nombre en su gran libro de cuentas, porque dicen que habrá un gran rodeo cuando los vaqueros serán reunidos igual que el ganado, para ser marcados por los jinetes de juicio, esos profetas dividentes, que están en sus puestos y conocen todas las marcas. Amén. Si en alguna ocasión han estado en ese ambiente de la vida del rancho, allí se encuentra el patrón y los jinetes, y entre todas las reses, de repente se fija una res con la marca propia y le hacen una seña al patrón. Y el patrón le ve y le da otra señal. Entonces el caballo se mete como sea entre tantos cuernos para sacar sus propios reces. Ven, dicen que habrá un gran rodeo, cuando los vaqueros serán reunidos igual que el ganado, para ser marcados por los jinetes del juicio, que están en sus puestos y conocen todas las marcas. Ven. Entonces dijo: Me supongo que seré una res joven y perdido. Un hombre condenado a muerte, sin marca. A los tales están destinados para el caldo. ¿Qué seré metido entre los demás cuando pase y me vea el patrón de esos jinetes? ¿Ve quién es? Es el patrón de los jinetes. Ese es el cordero de los siete mensajeros, los cuales están cada uno en su puesto y conocen todas las marcas de gloria a Dios. Noten aquí viene el deja el trono como un intercesor, como un cordero inmolado para llegar a ser un león, rey para traer a juicio el mundo entero que le ha rechazado. Entonces nuestro pariente redentor es rey sobre todo, ¿por qué? Porque tiene el título de propiedad de redención. Todo está en sus manos. Estoy tan contento que le conozco. ¿Ven? Entonces él reclama su herencia, eso es la iglesia, o sea, la novia, la, la reclama entonces, ¿qué hace? Se deshace de su contendiente, Satanás, lo echa al lago de fuego, juntamente con todos los que fueron inspirados por Satanás para rechazar su palabra de redención. Él entonces es rey. Todavía hay misericordia sobre el trono. No vaya usted a rechazar su oferta. Ven, los jinetes saben exactamente quién es usted. Ahora, su contendiente, quien le ha dado guerra por dos mil años, reclamando: Puedo hacer con ellos como quiero, todavía los tengo, son míos, desde allá ellos se dieron el título. Pero él es el pariente redentor, él dijo que está aquí atrás haciendo intercesión, pero algún día, él dice, yo los pondré en la tumba. Pero él le dijo a la iglesia: yo os sacaré, pero primero tengo que ser intercesor. Ven, ahora Él viene y sale de la eternidad del trono del Padre, donde se había sentado como intercesor, ahora viene para ser rey, para regir a todas las naciones con una vara de hierro. El juez se sentó. ¡Oh, hermano! Nuestro pariente redentor lo tiene todo. Correcto. Sí, señor. ¿Qué hace? Desafía a Satanás, el contendiente. Ahora son míos los he levantado de la tumba. Y él toma todos los mentirosos y los pervertidos de la palabra y todos aquellos que son así juntamente con Satanás y los destruye en el lago de fuego. Entonces todo queda terminado. Los echa en un lago de fuego. ¡Oh, qué cosa! para por 287. ¿Saben qué? Quiero, quiero decir algo aquí antes de terminar. Y entonces nos, nos, nos daremos prisa tienes no estamos en el versículo 7, pero del versículo 8 al 14 quiero que se fijen en lo que sucede. Todo lo que estaba en el cielo y todo lo que estaba en la tierra. Escuchen esto. Permítanme leerlo. Creo que será mejor si lo leo directamente del libro junto con el versículo 7 y vean el versículo 6 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los acabamos de explicar, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vean, siete herales de la iglesia, los siete mensajeros que mantuvieron ese fuego ardiendo. ¿Ven? Muy bien. Y vino el cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, fíjense bien. Y cuando hizo eso, vean lo que sucedió. ¡Qué gran jubileo! Ahora, esto es exactamente el abrir de estos sellos. Enseguida veremos la media hora de silencio. Fíjense en esto. Y daremos comienzo, terminaremos con esto mismo el domingo próximo. Y escuchen bien. ¿Están listos? <laughs> Digan amén. Escuchen bien a lo que sucedió cuando él hubo hecho esto. Cuando toda la creación estaba gimiendo y nadie sabía qué hacer. Y Juan estaba llorando. Allí venía caminando el cordero. Y este libro estaba en las manos del, del dueño original, porque el hombre había caído y lo había perdido. Y ya ningún hombre podía tomarlo para redimir la tierra, ningún sacerdote, ni papa, ni nada, como dije anteriormente. Pero se presentó el Cordero, nada de María, ni Santa Fulana, ni San Mengano. Vino el Cordero, ensangrentado e inmolado. Y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono. Y cuando vieron que había un redentor y todas las, las almas bajo el altar, cuando los ángeles, cuando los ancianos, cuando todo lo vieron, cuando esto ocurrió, ahora esto aún queda en el futuro. En esta noche Él es un mediador. Pero Él está llegando a esto. Fíjense. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos son los que están debajo del altar, que han orado desde hace mucho. Vean, ellos habían orado por redención, habían orado por la resurrección. Y aquí estos, estos ancianos están vaciando sus oraciones, ante porque ahora tenemos un representante. Tenemos un pariente en el cielo que se ha presentado para reclamar lo suyo. Y cantaban un cántico nuevo: un, un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Fíjense de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ellos querían volver y aquí están volviendo para ser reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Me siento tan bien que pudiera hablar en lenguas. Miren, vean. Sí, parece que no tengo suficiente lenguaje para alabarle. Necesito uno que ni conozco. <laughs> Noten. Y miré, escuchen bien, y miré. Y oí voz de muchos ángeles. Escuchen qué grande jubileo estaban teniendo cuando vieron ese cordero venir y tomar ese libro de redención. Las almas clamaron. Veremos esto. Todos, todos se postraron los ancianos. Vaciaron las oraciones de los santos, que allí estaba un pariente en representación nuestra. Ellos cayeron sobre sus rostros y cantaron un cántico diciendo: Tú eres digno porque fuiste inmolado. Ahora, fíjense bien en estos ángeles. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Noten que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y honra, la gloria y la alabanza. Parábolo 297 ¿Qué jubileo tan tremendo está tomando lugar en el cielo cuando el Cordero sale del puesto de intercesor para venir aquí para poseer sus reclamos? Eso lo debió haber animado a Juan. Debió haber visto su nombre escrito allí. Cuando esos sellos fueron abiertos, él se habrá alegrado mucho. Escuchen lo que dice. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto sí que fue un jubileo y un tiempo muy tremendo cuando aquel cordero salió. Vean, el libro aún está sellado en el cielo. Los misterios lo están. Usted dice, ¿está mi nombre allí? No sé. Ojalá, pero si su nombre está fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. Pero la primera cosa que representaba aquella redención fue el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y él tomó el libro, gloria, abrió el libro y le quitó los sellos y lo envió a la tierra su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo. Allí lo tienen. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué sucedió? Los gritos, las la alabanzas, las aleluyas la y la unción, el poder, la gloria, la manifestación. Y allí estaba nuestro hermano Juan, quien había estado parado allí llorando. Bueno, dijo, todo el cielo, toda la tierra y todo en el mar me oyeron gritar, diciendo, amén, alabanzas, ondas, sabiduría y poder sea para él, quien vive eternamente. Qué tiempo tan maravilloso cuando fueron abiertos los sellos. Debió haber sido que Juan miró hacia adentro y vio más allá de la cortina del tiempo y dijo, allí está Juan. Él estaba tan contento que dijo, todo en el cielo. Él debió haber clamado realmente todo en el cielo, todo en la tierra, todo debajo de la tierra, toda criatura, todo lo demás. Me oyeron decir, amén. Alabanzas, gloria, sabiduría, poder, fortaleza y riqueza sean para Él. Amén. Porque cuando la revelación vino que, que el Cordero el Redentor, nuestro pariente, había vuelto del trono de mediación y había caminado fuera hacia aquí para tomar su posesión. El cordero ha de llevar su esposa en bodas ya a su lado en el cielo a morar. ¡Qué glorioso ha de ser santos miles juntos ver! Con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos dice Cristo a cenar, alimentarnos con la palabra. Amén. Oh, yo 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 me hallo sin palabras. En la mesa puedes siempre festejar. Ahora pero cuando él sale de allí, entonces no hay esperanza. El que hartó la multitud pudo a, al agua transformar. Dice a los hambrientos, "Vengan a cenar." Él fue quien dijo, "El que creyere en mí, las obras que yo hago, también él las hará." ¡Oh, qué cosa! el que prometió estas cosas en los últimos días, el que dijo estas cosas, el que está ahora en el tiempo de la revelación de estas cosas que se están dando a conocer, él dijo, "Vengan a cenar." Uh, hermano, no deje que se lo escape esto! Inclinemos nuestros rostros por un momento. Mañana por la mañana, mañana por la noche, por la gracia de Dios, trataremos de abrir el primer sello, si Dios nos lo abre y nos deje ver que ha sido esta revelación que ha estado escondida desde la fundación del mundo. Pero antes de eso, tu amigo pecador, tú, amigo pecador, o miembro tibio de la iglesia, eres apenas miembro de alguna iglesia o ni eres miembro, y si solamente eres miembro de alguna iglesia, te sería casi igual de provechoso no ser. Lo que necesitas es un nacimiento, es necesario que vengas a la sangre. Tienes que venir ante algo que quite la mancha del pecado a tal grado que no puede, que no quede ni el recuerdo. Si no has hecho las preparaciones para encontrar al Cordero en el aire, entonces por medio del poder que fue investido en mí, por medio de la comisión que me fue dada por el Dios Todopoderoso y, que, y me fue administrado por un ángel, una columna de luz, yo te, a, yo te amonesto en el nombre de Jesucristo que no trates de encontrarte con Él con solamente una membresía en alguna logia de iglesia de esta tierra. Ven ahora mientras el mediador, hasta donde yo sé, todavía está sobre el trono, intercediendo, porque el día vendrá cuando tú querrás venir y entonces no habrá mediador. Porque si nosotros vemos la hora en que vivimos, la séptima edad de la iglesia y los misterios de Dios han llegado a ser lo que son, con el Espíritu de Dios vindicado mostrándonos todo lo que Él prometió en los últimos días, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Amigo pecador, ven ahora, Señor Jesús. La hora es muy avanzada. Puede ser mucho más tarde de lo que estamos pensando. Estamos contentos de ver esta hora aproximarse. Es la hora más gloriosa que el mundo jamás ha conocido. Para el creyente, pero para el que rechaza es el tiempo más triste que pudiera ser. Es imposible sacar letras del alfabeto para formar las palabras, para expresar la calamidad y la tristeza que está por delante. Ni tampoco hay en nuestro alfabeto cómo formar las palabras, para expresar las bendiciones que están por delante para el creyente. Padre, pueden haber algunos aquí esta noche sin esperanza alguna. Y sí. son seres humanos inteligentes y ahora si la sangre todavía está sobre el propiciatorio. Permite que el Cordero salga del trono hacia sus corazones en esta noche y revelarles que están perdidos. Y con manos ensangrentadas decir, ven mientras todavía es tiempo de venir. Señor, entrego este mensaje juntamente con mi oración. En tus manos, haz lo que quieras, Padre, en el nombre de Jesús, con nuestras cabezas inclinadas. Si no has cumplido con esta petición y este requisito, si solamente has confiado en tu iglesia, allí no hay nada que te pueda redimir. Si has confiado en la intercesión de algún santo, todavía estás perdido. Si has confiado en las obras de tus propias manos, algo que has hecho, buenas obras, estás perdido. Si has confiado solamente en, en las oraciones de tu madre o en la justicia de tu madre, tu padre, si has confiado en estas cosas, estás perdido. Si has confiado en alguna sensación, algún sentir extraño, alguna emoción de hablar en lenguas o danzar, si en eso está toda tu confianza y no conoces al Cordero personalmente, si no le, lo conoces a él, entonces te amonesto ante Dios que arregles eso ahora mismo con Dios. En tu corazón, ora. Y sé de lo más sencillo porque Dios se esconde en la simplicidad. Recuerda que la Biblia dice, y los que creyeron fueron añadidos. Y mientras oramos por ti, confío que harás esa decisión singular y eterna. Señor, yo diré, sí, y una decisión es una piedra. Pero, ¿de qué sirve una piedra sin el albanil que pueda cortar la piedra para formar el edificio? Para que encaje con el edificio. Entonces... Permite que el Espíritu Santo te corte de lo que eres para formar lo que debe ser. Si eres un miembro almidonado de una iglesia, si eres un pecador o lo que sea, si, tiene, si te encuentras sin Cristo, sin el Espíritu Santo, que Dios en esta noche te conceda paz. Ahora Señor, viniendo ante ti con mente sana, hasta donde lo sé hacer, y tan escritural como lo sé hacer, vengo ahora con estos que te he entregado juntamente con la palabra. Señor, estoy confiando que la palabra haya encontrado su lugar en el corazón de la gente en esta noche. Si hubiera alguna aquí que no conoce o que no tiene la confianza de, lo, de la dulce presencia del Espíritu Santo morando en su vida, que el mal genio o la indiferencia, el egoísmo alguna otra cosa le impide tener esta gran cosa en su vida, o algún credo o, o alguna sensación le ha separado de la dulzura del compañerismo de Dios. Que ahora mismo esa cosa sea echada fuera. Y que el Cordero, aquel pariente ensangrentado y santo que salió caminando del trono y bajó por las luces místicas de los corredores del trono de Dios, salió para reclamar su herencia. Conceden esta noche, oh Dios, que le reciban, que cada decisión que sea hecho solamente y que se rindan solamente a Él, quien les puede cortar y formar para ser hijos. E hija de Dios. Ahora, en oración solemne, estoy haciendo esto en la forma como me siento guiado a hacerlo, en forma solemne ante Dios, según Él se ha demostrado a ti. Y no eras un cristiano, o como nosotros llamamos un, no una persona que se une a las denominaciones, sino que me refiero a un cristiano genuinamente nacido de nuevo. Pero ahora solemnemente crees que el mensaje es la verdad y crees solemnemente que únicamente puedes ser salvo por la gracia de Dios. Y en verdad crees que Él ahora está hablando a tu corazón y quieres aceptarlo a Él. Y estás listo para que su palabra te corte de lo que eres y haga de ti lo que debe ser. ¿Puedes dar testimonio a estas cosas con el hecho de, de ponerte de pie? Si esa persona se encuentra en nuestro medio y. Quiere tomar esa decisión todo suficiente. Póngase de pie. Padre Celestial, yo no sé qué más hacer si no solamente citar tu palabra. Aquí hay nombres de pie que sienten que no han estado donde debieran estar, listos para ser apto. lo cual puede suceder antes de que se nos abra el primer sello. Y Padre, yo ruego que ellos... Yo amo a tu siervo, ofrezca esta oración al gran intercesor, Cristo. Mientras ellos oran, yo ofrezco mi oración con la de ellos sobre el trono de marfil de Dios, donde está en esta noche el sacrificio ensangrentado. Y sabemos que en cualquier momento Él puede dejar ese trono para venir a reclamar su posesión. Y entonces ya no habrá misericordia, sino juicio. Concede, Señor, que estos que están de pie, que en sus corazones están haciendo sus confesiones y han consentido dejar que el Espíritu de Dios los forme y los corte y los moldee para hacer piedras vivas en la casa del Señor Dios. Concede estas cosas, Padre. Los entrego a ti ahora. Y tú has dicho, el que me confesare ante los hombres, a él confesaré yo ante mi Padre. Y los santos ángeles. Y ahora en esta noche tú estás allí en la presencia de todos y ellos están parados de fe, confesándote. Y Señor, si eso es de lo profundo de sus corazones, entonces tan cierto como la palabra de Dios es correcta, tú ahora estás intercediendo por ellos y aceptándolos en las, las esferas de la gracia y misericordia de la sangre limpiadora del Cordero de Sacrificio. Y serán tuyos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ustedes que van, ustedes que ven estas personas de pie, allí están un joven y por allí están otros. Ustedes que sienten que todo el pecado y la condenación les ha dejado, quiero que se levanten. Ustedes que están cerca, denle la mano y digan: Hermano, estoy orando por ti. Hermana, estoy orando por ti. Estrechense las manos y díganse: Dios te bendiga. Lo demás está en las manos del Todopoderoso. Digan: Yo oraré y haré todo lo posible para ayudarte a entrar en el reino de Dios. Hoy te convida voz bendecida, benigna, convídate hoy. ¿Le aman? La congregación dice amén. ¿No es maravilloso? Amén. ¿Qué haríamos sin esto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De allí vivirá el hombre. Oh, Señor, aliméntame con toda tu palabra. No dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre de los incrédulos, sino exhortándonos y tanto más cuando cuanto veis que aquel día se acerca. Dios mediante mañana por la noche, por la gracia de Dios, trataré con todo lo que tengo en mí de pedirle a él que interceda y que el misterio de estos ellos, mientras son abiertos, que proclamen la palabra de Dios al pueblo hasta que nos veamos. Dios sea con todos. Y ahora entrego el culto a nuestro noble hermano, al hermano Neville, el pastor. Cuantos aman al hermano Neville. Amén. Sí, todos. Venga ahora, hermano Neville. Hermano Neville. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. Estamos viendo la revelación de los siete sellos y en este segundo título que acabamos de estudiar. Si Dios permite, el día de mañana continuamos con el primer sello. El Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias, Padre Celestial, por este gra grandioso y glorioso privilegio que tú nos has dado, Señor, todo este tiempo. Pensábamos que estábamos cansados, pero no, tu palabra no. No es así, más bien es un reposo. Muchas gracias, Padre. Tu palabra gloriosa, tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna de donde fuimos traídos, oh Padre. Tú allá en, en, en la eternidad, cuando tú eres ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú decidiste entregar, desplegar todos tus atributos de sanador, de creador, de todo, Padre. Por eso hiciste el programa. Te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible. En ese mundo invisible tú formaste casas celestes como espíritus, ángeles, tefanías, para que cada uno de ellos cumplan su misión para que fueron creados, siendo así los ángeles, para adorar al ser que los creó, es decir, a tu Padre amado. Y de ahí ha venido la palabra Dios. Luego te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible. Y estamos, Señor, en esta en esta tierra. Y tú nos entregaste tu programa completo a través de las siete fiestas, Pascuas, Panas y Primicias, Fiesta de Pentecostés, Fiesta de las Trompetas, de expiación y Tabernáculo, Padre. Y sabemos con exactitud, de acuerdo a tu palabra, en qué tiempo estamos viviendo. Todo eso nos hace por tu palabra. Muchas gracias, Padre amado. Si sí hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas del Señor Jesucristo. Diga, diga, diga.